Dentro del de universo entero hay muchas historias las cuales a veces tienen muchas ganas de ser contadas, a veces de viva voz de las personas que estuvieron ahí en ese preciso momento para poder contarlas. Hay algunas personas que no tienen esa facilidad de poder estar aquí, sin embargo nos envían nuestras historias para que nosotros con un poquito de tiempo se las contemos a ustedes. Aquí hay algunas de ellas. Sin embargo, también hay otras historias que aparecen en otros sitios como Netflix, en los cuales nosotros estábamos encantadísimos de andar viendo cositas como Haunted Latinoamérica. Y sin embargo, ahorita en este podcast vamos a aventarnos algunas cuantas historias más o menos similares de algunas cositas que vimos en Haunted Latinoamérica, nada más que estas sí tienen final. No es un efecto como el de este Stephen King, que el finalito. Pff, pero antes que nada, bienvenidos sean a este podcast de Memorias de un Nahual, donde contamos historias, anécdotas y leyendas de terror. Bienvenidos sean todos ustedes. Y con nosotros, antes de proseguir, tenemos aquí nada más y nada menos que a la tía Clau. Espera, me estoy haciendo una cola. Que la verga. <risa> <risa> Hola mis bebés, ¿cómo están? Yo estoy aquí viéndolos comentar cositas muy bonitas desde el chat. A ver, déjale la pantalla un poquito más. Este, qué gusto tenerlos aquí por poco y no llegábamos, por sí. poco. Sí eh si sí, somos sinceros eh, estuvimos casi todo el día afuera por cuestiones de trabajo y otras cuestiones que después verán la tía y los comunicará en su momento entonces apenas venimos llegando no habíamos tenido la oportunidad de este, revisar inbox y más cositas de hecho así tal cual venimos nada más nos echamos un, una comidita rápida eh, y nada más dos que tres cositas en la tele y después nos aventamos a venir con ustedes eh, pensábamos inclusive quizás quizás únicamente. De no, no hacer la transmisión, sin embargo dijimos Nel ni madres. Eh, por cuestiones de Facebook nos borraron el episodio de la tulpa de la medianoche del miércoles. Sí. ¿Por qué? No sé, Facebook dijo a la mierda este episodio y no ¿Qué no salió ahora? no sé y yo no dije nada tengo que checar la la, la revisión porque hace ratito estaba checando los tengo N. que checar la revisión tengo que hacer, sí se, se hizo una revisión ahí te dicen el porqué de todo este pedo tengo que revisar la revisión sí a huevo y eh, tengo que checar por qué chingados eh, pasa esto pero eh, una de las cositas que nos han estado comunicando es de que no solamente influye lo que tú digas ahora influye también lo que los chamacos digan Oh, diablos. Entonces, uh, se les suplica atentamente a todos los escuchas que se tenemos, les se les pide de la manera más atenta que no digan tanta chingadera, o sea, sí pueden decirla, pero eviten decir las palabras con N, las palabras con P, las palabras con F, y sobre todo, pues sean tantito coherentes y van a andar diciendo dos que tres leperadas, no hay ningún problema, sin embargo, traten de no ofender o en su defecto andar diciendo algunas cuantas cosas que al tío Don Sucaritas le parezcan pero así de... Oh pero ofenses para quien se ofende. Ah, sí, lo sé perfectamente, pero sí, por ejemplo, como aquella persona que estaba buscando su cartucho negro para su Hewlett Packard, estaba buscando un cartucho negro para el H la mi, mi impresora HP, obviamente él no puso para HP, pero poner negro HP eh, Facebook inmediatamente dijo, ¿sabes qué? A la chingada vamos a eliminar ese comentario. Entonces, eh, no sé, realmente a, a nosotros no nos pusieron como la multilla que de por sí es de unas cuantas horas no poder eh, poner nada, pero aún así lo eliminaron y fue de what? ¿Cómo, cómo por qué? Pero bueno, eh, nosotros estamos bien, afortunadamente estamos bien, estamos chidos, no, no tenemos ningún detallito de por sí ya... ¡Pinche gordito, deja de snifiar eso, cabrón! ¡Gordito! Es Espantaste. Eh, no habíamos podido estar um, eh, um, pues al pendiente un poquito en este día, porque apenas acabamos de llegar, pero venimos a contarles dos que tres cositas. Eh, antes, algún detallito, tía Clau, antes de que comience con el este desmadrito. Sí, yo lo estoy sí, Claudia. <laughs> Bien ahí. Estoy enfocada en mi dolor. En dolor. Dolor. ¿Por qué hablas, hablas como Shakira? Dolor. Nos, nos va a detectar el, el, el copyright por una canción de Shakira. Si estoy haciendo lo del borrego de Babe? Que no sé qué es lo que dice, pero... Oh, eh, y, por, curiosamente, Babe era una puerquita. No, nunca utilizaron puerquitos machitos. ¿Era puerquita? Um, sí, pero nunca... Nunca se... Algo dice de lo, de las borregas. Eh, es el juramento de los borregos para que las demás borregas le hagan caso. Básicamente es así de, hey tú, métete al corral. Eh. Dile a tus amigas que también <laughs> lo hagan. Sí, es así. A ver, tú, la nuda. Por cierto, Armando Olarte nos dice, tía tío Dani, tía Añi, antes de empezar el reloj, con los comentarios quería pedirles de favor, quería ver si podían felicitar a una amiga, se llama Aislim, pero la conocemos más como, Ise, como Ice, como Ais. Ice. Hoy es su cumpleaños y pues quería ver si se podía hacer su regalito. Claro que sí, un abrazote. Hasta Ice. Feliz cumpleaños. Ice. Ice, Ice, baby. Ya. Este. Hasta con de rabio Ándale, ahí también pinche rabia y anda chingando la madre desde temprano. Bueno, vamos a comenzar con todo este desmadrito y una de las cositas que estuvimos, pues muy, no precisamente al pendiente, pero pues somos humanos, eh, a pesar de que la gente piense que soy un robot que me la paso dibujando, o salud, que me la paso dibujando directamente todo el tiempo y que. Ok, este, a, insisto, a pesar de que la gente piense que quizás a veces soy un robot y me mandan mensajes a las 4 de la mañana preguntando por algunas cuantas cosas, real es cierto, esto lo hacen a veces hasta los domingos. Eh, salud, salud cabrón, también tú. Eh, la cosa es de que nosotros tenemos Bolito. determinadas funciones y una de esas funciones es de que nos gusta comer y dentro de esas veces que nosotros comemos <laughs> sí es de mí, de nombre. este dentro de esas cosas que nosotros eh, estamos como tranquilamente consumiendo nuestros alimentos pues ponemos una cantidad enorme de pendejadas en internet bueno, en la televisión mientras estamos comiendo ya saben como típica familia mexicana y eh, una de las cosas que nosotros ponemos es constantemente videos de YouTube en donde nos enteramos de pendejada y media pero eh, salió por recomendación de muchas personitas que nos dijeron: ¿Sabes qué? Hay una serie que se encuentra en Netflix en donde tal vez les pueda llegar a interesar. Es algo que de por sí lo habían hecho en Estados Unidos, pero ahora hicieron la versión en Latinoamérica. Y dijimos: Bueno, vamos a darle una oportunidad porque ya habíamos visto algunas versiones de Latinoamérica, de algunos programitas que se hacen en Estados Unidos, como Nailed It. Nailed It. Eh, es un programa donde hacen pastelitos. Entonces los ponen a hacer a la gente acá, gente que tiene las mismas habilidades que yo, de, de andar haciendo este mole. Eh, ponen a hacer eh, a la gente pasteles, pero así tu parte mamaste y la gente, pues obviamente falla. Está muy chido ese programilla. De hecho, sale un cuate nuestro, eh, Dieguito, un abrazote hasta donde estés. Y dijimos: vamos a darle una oportunidad, vamos a achotarnos esto. Total, los episodios no son tan grandes. Y la primicia era esta: Se supone que en este programa que se llama Haunted Latinoamérica. Llegan las personas y se juntan junto con algunos familiares o amigos y ellos, de su viva voz, les cuentan estas historias de terror. Y hay una recreación por parte de Netflix donde cuentan parte de esta historia y... Les he de ser sinceros, ¿nos divirtió? Está bonita. Eh, hay, bueno, está ah, bonita. Yo convivía con cadáveres, todo me parece bonito. Este está linda la, 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 la producción, está muy chida, de verdad le metieron mucho cariño. Se nota que sí le metieron esfuerzo, eh, le metieron detallitos que normalmente ni siquiera la Rosa de Guadalupe se atrevería a meterle. Ah, le metieron muchas cuestiones eh, donde se veían las criaturas o las cositas, no voy a spoilearles si es que gustan verlas. Eh, salen estos estos eh, seres y todas estas cositas y se ve chido la la neta sí sí llama la atención y para pasar un rato eh, vale la pena no la primera creo que eh, dura como 40 de cincuenta minutos las demás duran una baba menor nada más que sí lo único que al menos en nuestro parecer donde sí la defenestran bastantito es en el finalito porque les pasa lo mismo que con este cómo se llama con stephen king que la historia eh, cae un poquito y lo logramos entender porque muchas veces cuando inclusive nosotros contamos o nos cuentan eh, muchas historias a veces eh, los finales no son como los que realmente esperaríamos no de quizás alguna película porque también estamos muy acostumbrados a eso a que hollywood nos ha puesto historias cíclicas a donde sabes que a, como lo que en algún momento dije de peña nieto que estaba esperando que al final del sexenio eh, peña tuviera un hijo que sería el equivalente a que en una película de terror eh, mataran al, a la criatura esa, pero de que diera un huevo al final, que sabes que esa va a ser la continuación de la siguiente parte. Yo tenía más o menos planeado un pedo así en mi cabeza, pero pues no pasó. Eh, sabemos que hay continuidad en las películas, sabemos que tiene que haber alguna chingaderita para la siguiente parte. Eh, no solamente lo ha he hecho Marvel, chingo de películas lo han hecho desde antes. Pero eh, en este caso eh, estamos tan acostumbrados a ello que queremos que, que cierre así épicamente muchas de las historias de terror. Entonces, eh, en, ese, um, en ese pedacito, ¿no? A veces eh, se cae un poquito. Y de hecho, es una de las cositas que le venía comentando a la Clau eh, cuando veníamos en el, en el suburbano: que a veces eh, se suscitaba esto cuando, eh, por ejemplo, en La Mano Peluda. Cuando eh, le pasaban a Gina, Gina era eh, lo que sería el equivalente de la tía Clau. Eh, ella era quien atendía las llamadas, quien leía los comentarios, en este caso quien le pasaban todas las llamadas y a ella le contaban las cosas, le contaban las historias primero y después decían, este, ya después de ver eh, que la historia era buena o que lleva, eh, valía la pena, ya se lo pasaban directamente al aire. Pues sabemos que el tiempo en el aire eh, en el radio también tiene un costo. Entonces, el asunto... De esto fue de que cuando... Eh, las personas normalmente cuentan una historia la primera vez la cuentan muy seguros de sí mismos le cuentan con detalles y todo eso pero cuando le pides a la persona que cuente la historia por segunda vez en este caso al aire y tomando en cuenta de que la está contando al aire con espectadores con eh, mucha gente al pendiente de la historia pues se traban y la hacen un poquito más tranquila la hacen más escueta la inclusive llegan a resumir mucho estos detallitos hacen que no se disfrute del todo y era el efecto que pasaba en muchas ocasiones sin embargo una de las cosas que tenía mucho la mano peluda es de que eh, llamaba mucho la atención porque eran casos que quizás estaban muy cerca de ti en alguna otra ocasión He mencionado que en Oaxaca teníamos algo más o menos similar Que era el lado oscuro de la radio Y a mí me gustaba porque lo sentíamos más terrenal Lo sentíamos más cercano a nosotros Donde en algún momento podía decir No mames, esa chingadera está aquí a cinco minutos caminando wey, O esta, esta historia se suscitó No mames, a donde hace una semana estuvimos O está, esa madre está muy cerca de mi escuela Entonces todas estas cosas me... Me, me gustaban mucho. Cuando empecé a escuchar La mano peluda, también me gustaban todas esas cosas, porque sabía que era de mi México, sabía que podía en algún momento llegar a, a toparme con estas cosas y me llamaba la atención. Pero a veces tenía ese detallito, y dependiendo mucho de la, las personas con quienes estuviera hablando, a veces podía sacarle un poquito de jugo. No todas las personas tienen esa facilidad para poder contar las cosas, eso es entendible algunas personas tienen una facilidad mayor para poder improvisar para poder hacer eh, una una lectura eh, o poder contar las cosas de una mejor manera que sea atrayente que sea interesante que llame la atención que los jale sin embargo, hay algunas personas que pues, obviamente te lo cuentan un poquito más escueto. No es que sea malo, sin embargo, le hace falta ese detallito. Y es una de las cosas por las cuales no hemos querido meter la cámara precisamente. Porque lo que queremos es que ustedes se imaginen estas historias. Porque una de las cosas que más me gusta, no solamente dentro del terror, terror eh, donde tú lo estás leyendo, en los libros, eh, en alguna página de internet o todo lo demás, que tú lo estás leyendo a tu ritmo y todo eso. Sin embargo... El escenario donde a mí me gusta mucho hacer todo esto es a través de contarles historias de terror, puesto que se lo están imaginando en el momento. Y a diferencia de una narración en donde tú misma estás construyendo o tú mismo estás construyendo el escenario, tú lo estás leyendo a tu ritmo y en cualquier momento puedes parar, y en este caso no, porque aquí quien dirige las cosas, soy yo. Aquí quien va a hacer que tú te imagines las cosas, soy yo. Entonces aprovechando estas cosas, me llamó mucho la atención que en uno de los capítulos de eh, Haunted, que lo dejaré a su discreción. Si me preguntan a mí, a mí me gustó eh, en varios sentidos. Hubo algunos detallitos que no me alcanzaron a, a, a gustar del, de las finalitos. Sin embargo. Si lo ponemos como la primicia de que dicen que son historias verdaderas y contadas de la mano de las mismas personas que vivieron esto, chido, eh, lo entiendo en esa parte. Sin embargo, insisto, hay una de las historias que me llamó mucho la atención y que precisamente se suscitó la semana pasada, en este año, en el 2021. Y eso es nada más y nada menos que la Semana Santa. La Semana Santa es una de las cositas que de verdad... Eh, Puedes verla de diferentes maneras. Por una parte, es un momento, al menos para eh, la tradición judeocristiana que es en la cual el Salvador, que tienen eh, estos estas religiones, eh, lo sacrificaron, porque realmente fue un, un sacrificio eh, muy cabrón que le aventaron para, para Chuchillo. Eh, de verdad, eh, Chuchito es un, una de las figuras históricas eh, que me, me llama mucho la atención. El, inclusive le llegan a mencionar en el Torah y todo eso. Eh, no como un Salvador, como tal, sino como un profeta. Lo, lo mencionan los, los este, inclusive el, el Islam se le menciona, insisto, como profeta, no precisamente como el mero chinguetas. Pero eh, en estas épocas, muchos tienen inmediatamente el detallito de que dicen Semana Santa, e inmediatamente lo relacionan con vacaciones. Y no es malo. Si a ti te gustan las vacaciones, te gusta ir a la playa y todo eso, si ahorita fue por COVID, no no tomemos ahorita porque sabemos que en otras semanitas las cosas van a poner muy culeras para la banda que fue, esperemos que no sea así. Pero eh, en años pasados te decían, ah, a huevo vacaciones de Semana Santa y sabías que te ibas a ir a la playa, te ibas a aquí echar un pinche coquito, que ibas a ir a empanizarte en arena y todo el desmadre, ¿no? Pero hay muchas personas, sobre todo personas eh, ya un poquito más grandes, en donde les tocaba. La situación que en cuestiones de Semana Santa eran, e insisto, dependiendo de todo ello, eran, insisto, eran personitas que decían: los días de Semana Santa son días de guardar. Y eso se les puede confirmar las señoras eh, de la casa, los señores de la casa que ya llevan al menos 40 años en este hermoso planetita. Y eso porque esas personas fueron educadas de una manera muy distinta. Y yo me acuerdo mucho que muchos de mis eh, familiares me decían, cabrón, lo que quieras hacer el sábado, si quieres mojarte, porque mucha gente utiliza el sábado de gloria para mojarse, y el domingo de resurrección, lo que quieras papá, juega lo que quieras, echa tu desmadre, pero el día viernes, lo que es del día viernes, ahí sí no. Ahí sí, pinches, no me vas a andar saliendo, no vas a andar echando desmadre, no vas a ponerte a jugar tus pinches videojuegos ni andar siendo el pinche apóstata que siempre eres, cabrón. En ese día tú te vas a mantener aquí en la casa y no vas a andar echando desmadre. No sé si a ti te tocó esa parte. No, verdad. No, a mí, a mí sí me tocó. Mis abuelos me decían, güey, es que el viernes es día de guardar, así que vete a la chingada. Y me acuerdo en una ocasión que inclusive le comenté a mi jefe, oye, jefe, pues es Semana Santa, güey. Y yo estaba en la secundaria, inclusive. No inventé, vamos a hacer unos loquillos. Ajá, primero de secundaria y habían abierto un minigolf ahí en Oaxaca, el único minigolf que duró como tres años y valió pito. Este, yo, y, los y, los yo aquí. y yo le decía, por favor, vamos a ir al pinche minigolf. Y mi jefe me dijo, Nel, cabrón, porque es viernes este no, lo día tu papá es más sí no 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 es eh, más católico a, a veces eh, se podría decir que es más católico pero tiene una fe un poquito distinta y tiene determinadas eh, este pues tradiciones arraigadas y dentro de estas mismas tradiciones vamos a comenzar precisamente con esto resulta y hay una parte de ese capítulo donde dice que el diablo baila en Semana Santa y eh, con la historia que les quiero contar Hago referencia a que el diablo no baila en Semana Santa, el diablo baila el viernes santo. La cosa es de que para algunas personas le tienen muchísima eh, estima a Jesús y precisamente el viernes a las tres de la tarde es cuando es crucificado y él muere para el perdón de los pecados, según su tradición. Sin embargo, hay muchas personas que le agarran de farra. Y hay una persona que es muy cercana a mí, que no voy a decir específicamente su nombre, pero sé que mis primos y sí sabrán de quién se trata. Resulta de que esta persona, eh, pues les dieron el día. Dijeron, ¿sabes qué? Pues ya terminó Semana Santa, vienen nada más a trabajar la mitad del día aquí al, este, al trabajo, y ya después, chingala a su madre, no váyanse a su casa. No, pero es viernes, nada más vienen mediodía, y yo les pago el doble, ¿va? Es como si tuvieran el día completo. Pues va. Fueron. Y una vez que llegan directamente allá. Era una sorpresa para ellos. Que en vez de ponerse a trabajar, lo que hicieron es irse a chupar. Y se pusieron a chupar. Agarraron, destaparon sin problema el este. Eh, sus chelitas, los pusieron allá y empezaron a pistear. Empezaron a dar, empezaron a, a, a tomar. Y evidentemente se pusieron hasta la madre. La cosa fue de que dio la tardecita y todos aquellos tenían obviamente pareja y dijeron sabes que bueno me va a cagar mi vieja wey. me va a cagar mi familia todo eso no yo, yo creo que me regreso y esa persona se fue regres bueno se regresó pero él iba en bicicleta sin embargo su nivel de ebriaguez estaba tan alto que ni siquiera le permitió eh, caminar y de verdad ni siquiera le permitió caminar adecuadamente porque se iba tambaleando el asunto es de que en muchas ocasiones les he contado cosas que pasan en un lugarcito que a ustedes les mama decir que no existe. Pero lo siento, Tlaxcala sí existe, y eso se suscitó en Apisaco. Y para ser preciso, se suscita en un lugar que hasta la fecha, hasta la fecha, sigue estando baldío. No sé a quién le pertenezca ese lugar, no tengo idea de quién le pertenezca. No, sino simplemente es. Los terrenos enfrente del Cobat 10 de Apisaco. Esos terrenos, y si ustedes quieren googlear los Cobat 10 de Apisaco en el Street View, van a poder ver que los terrenos de enfrente están totalmente vacíos. Y desde que yo me acuerdo, desde que era chavito y desde que tuve la oportunidad de ir a Apisaco, siempre han estado vacíos. Entonces imagínense cuando ya iba bajando el sol. Esta persona tenía que cruzar por la mitad de los pinches terrenos y él dice que se le hizo extrañísimo porque por alguna extraña razón, y esto insisto, por alguna extraña razón, este... <laughs> por alguna, insisto, por alguna extraña razón, hay muchas personas que dicen que a partir de las 3 de la tarde se nubla y en automático los abuelitos así de, a esta hora murió Cristo. Sí. sí y es común increíblemente común no es por burla siempre se me ha hecho curiosito de que se nubla o empieza a llover y es eso fue porque murió Cristo ahorita pero bueno ay otro pendejo <laughs> ay perdón <laughs> pues no dejes que se te suban estos onzos este sé que ustedes no vieron esto simplemente la tía Clau eh, estaba revisando sus cosas y de la nada le salió el pinche gato y se le trepó um, entonces eh... <laughs> es que fue muy muy ¿Cómo? natural ¿Y? ¿Qué? 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 Sí, yo lo sé. <laughs> bueno, este, el asunto es de que esta persona iba cruzando por, eh, si ustedes ponen el Cobat 10 enfrente, o sea, si en el Street View están enfrente, por el terreno que se encuentra del lado derecho. Ese terreno grandote y eh hace muchos años tenía en medio un árbol. Y a veces dejan que la hierba crezca. Dejan, 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 dejan que la hierba crezca más y más y más. Dice que él iba tambaleando porque iba bastante breago. Ahí iba caminando el güey y que no mames, güey, no, no me van a cagar, me van a decir de cosas. Güey. Y dice que se le ocurrió que para ahorrar camino se metió por en medio del terreno. Dice que él iba caminando y que iba viendo hacia abajo, iba pensando así, no mames, me van a andar cagando, güey, Luego se apesta un chingo alcohol, güey, y venía con su, con su bicicleta. La venía jalando porque ni siquiera podía eh, conservar el equilibrio, pero con ella iba iba agarrándole completamente, iba agarrándose para no caerse. Entonces en algún momento iba ta, 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 caminando. Y muy cerca de donde está este árbol que estaba casi en medio de ese sitio. Él pudo escuchar a una persona sollozando. Y se quedó así de, y, y él. Y, y, ¿Y eso qué es? Empezó a voltear para los lados, así como que no mames. Escuchó a alguien sollozando, pero una de las cosas que más eh, miedo le llegó a dar fue de que empezó a darse cuenta que estaba totalmente solo. Estaba increíblemente solo todo eso. Pero está bien culero que cuando estás solo, ni siquiera el aire pase. Cuando estás totalmente solo, que ni siquiera... Y puedas llegar a escuchar el sonido del viento entre esas hierbas y te quedas así de estoy solo y estoy escuchando a alguien que está sollozando dice que él se, se, se empezó a sentir un poquito de miedo de esas veces que, que, que te invade despacito el miedo empieza 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 a, a, a subir y sobre todo empieza por las piernas. De esas veces que sabes que hay algo malo ahí. Y vas subiendo, subiendo, subiendo por las piernas. Y se te hacen pesadas. Las piernas se te hacen increíblemente pesadas. Y no te permite poder caminar adecuadamente. E ibas caminando. E ibas arrastrando casi, casi las piernas. Cuando él se da cuenta de que para maldita pinche suerte se lo topa de frente. Porque la hierba estaba lo suficientemente alta. Para no darse cuenta de que había una persona ahí enfrente. Y era una persona. Que estaba desnuda, de espaldas a él él inmediatamente se queda totalmente pasmado así de, ah no mames, porque bien, puede haber sido algo paranormal, pero también pudo haber sido simplemente una persona que estaba desnuda allí, y te quedas así de, a la verga, y si ustedes me disculparán, yo si encuentro una persona desnuda que está sollozando en medio de, de un terreno grandote, pues yo también me saco de pedo <laughs> seamos sinceros, yo también me voy a sacar de pedo, pero lo que hizo fue de sabes qué no quiero meterme en broncas yo que no quiero meterme en problemas con esto y dice que quiso bordearlo. O sea, como que no acercarse tantito para allá. Empezó a bordearlo, bordearlo, bordearlo. Cuando de repente, dice, volvió a sentir esa maldita sensación de pesar en los pies. De esas veces que quieres correr y no te lo permiten los malditos pies porque se quedan como totalmente pegados al maldito suelo. Quieres alzar las rodillas y no puedes. Quieres al menos poder salir huyendo de ahí, no te deja, no te da la oportunidad de poder irte. Y es cuando él vuelve a escuchar que solloza, y es cuando él voltea y se da cuenta de que a esta persona le salen unas alas increíblemente grandes increíblemente grandes con tal de decirte que cuando le pregunté él me dice, ¿sabes qué? Yo tengo una bicicleta y es una bicicleta grande y es una de rodada grande. Las alas, cada una de las alas tendría más o menos la distancia de dos bicicletas mías. Más o menos así. Dice, "Yo vi cómo le salieron esas alas. La subió." Y dice, "Y salió volando completamente." pero dejó un olor, un olor como a huevo podrido, cabrón, pero mezclado con un olor. Dice, tú has tenido la oportunidad de de cuando hacen algún guiso que tenga chile seco, que lo ponen a a, a tatemar, ya sea en el comal, en un sartén o en un en un comal que ponen el, el, el chile seco a andarse tatemando, esa sensación, ese, ese picor que te llega a dar, que te hace toser, dice así olía, era una mezcla de todo eso. Yo pude ver un ave totalmente negra, gigantesca, cabrón, que salió de ese mismo pinche lugar donde estaba esa persona. Dice no habría ninguna otra forma de que un ave de ese tamaño existiera y sobre todo que pudiera estar allá, sino simplemente yo vi que esa madre salió directamente de allá y empezó a elevarse. Y dice, al momento que empieza a elevarse, yo nada más simplemente veo que empieza a tomar vuelo y empieza a dar de vueltas a donde yo estoy. Y ahí es donde me da un chingo de miedo. Y se me baja el cohete, cabrón. Se me bajó un chingo el pinche, la pinche briaga, se me bajó en putiza. Dice: Lo primerito que intenté hacer es pasar mi pierna para poder subirme a la bicicleta. Y no podía, cabrón. De verdad tenía ese pinche pánico horrible porque sabía que esa chingadera estaba justamente allá arriba y no sabía cómo poder hacer para poder alejarme directamente de allá. Esa madre es más rápida que yo. Esa madre estaba dándome de vueltas como eh, inclusive en las caricaturas se llega a ver, que es eh, cuando te están dando de vuelta los pinches buitres y están esperando a ver en qué momento te atacan. Dice, yo tenía un pinche pánico, cabrón. Dice, yo tenía un pinche miedo horrible porque ya se estaba haciendo noche, porque ya estaba cayendo el sol y porque... Una de las cosas que había era de que estaba a punto de llover. Imagínate esa cosa y tomando en cuenta de que estaba totalmente solo. Dice, no sé cómo diablos le hice, pero pasé mi pierna por donde estaba la bicicleta y dice con tanta pinche suerte que yo quería pedalear, cabrón, y no podía, no podía poner los pinches pies en el pedal. Sin embargo, yo quería, de verdad, yo, 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 yo quería avanzar. Y no podía. Estaba trepado directamente en la bicicleta. Dice, tuve que bajarme, poner las pinches nalgas en el, en el, en el mástil directamente del triángulo para poder empujarme con, la, con los pies. Como si un chavito, dice, como los chavitos pequeñitos cuando eh, le regalan una patineta que no pueden estar arriba. Sin embargo, se sientan y con sus mismos pies van empujándose en una patineta. Dice así, pero con mi bicicleta, cabrón. Suena suena chistoso, suena gracioso, güey. Pero uh, eh, dice, yo quería huir de ahí. Dice, de tanto que, que pude en una de esas clavo bien el pie y logro dar la primera, el primer paso ¿no? para poder huir de ahí. Y es cuando escucho, casi llegando a la esquina del cobat, ya saliéndome de ese pinche este, terreno baldío, ya saliéndome de esa zona pude escuchar a alguien riéndose atrás y diciéndome mi nombre y riéndose, diciendo gracias, me encanta que celebres, me gusta que hagas eso, <laughs> dice en ese momento yo no sentí a que esa cosa estuviera en el cielo dice en ese momento yo sentí que esa cosa estaba detrás mía y que esa pese a que yo me iba moviendo con mi bicicleta y con eh, aún así con el peso de que ya había empezado a llover yo traté de seguirle dando y por donde está el acceso de los carros al cobat o sea del lado derecho dice yo le seguí dando duro para poder avanzar y se venía riendo y agradeciéndome, agradeciéndome. Dice, yo llegué a mi casa y me encerré. Dice, mi, mi mujer se quedó viéndome y me preguntó, ¿qué tienes, cabrón? ¿Qué, qué te pasa? ¿Qué viste o okay? qué? Dice, mis hijos también se quedaron viendo todo eso. Y me preguntaron, oye, no mames, ¿qué pasó, jefe? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás blanco? Dice, yo no podía hablar. Por más que quería, por más que intentaba, por más que yo quería de verdad contarles lo que había pasado. Yo ya estaba totalmente lúcido, no llegué briago, no llevé nada de eso. Se me cortó la pinche peda en putiza y yo quería contarles a ellos, pero no, no podía, estaba totalmente trabado. Inclusive uno de mis hijos me dijo, papá, por favor, ya pestañea Yo ni siquiera lo sentía, pero tenía totalmente los ojos abiertos y no sabía qué chingados había pasado. Dice, afortunadamente... Llegó por ahí eh, la mamá de mi pareja, la mamá de mi mujer. Llegó y se me quedó viendo. Y le dijo: ¿Qué le pasa a este cabrón? Y ya le empezaron a contar: No, pues es que llegó, llegó así, 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 así. Y dice: Ah, no mames, a ver, vamos a ver qué, qué está con él. Dice: Se, se puso conmigo, eh, prendió una veladora, me dio un vaso con agua. Y me dijo: A ver, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que viste? Y yo le dije: Mira, pues. De poco a poco fui pudiendo contar muy levemente y le dije: Mire, yo pues me puse a tomar, me, me dio por, por irme a echar un, unas cervecitas, ¿no? un par de cervecitas y, y, y todo eso y pues, pues me puso pues un poquito copitas y todo eso y venía caminando y le empecé a contar a, a muy grandes rasgos todo lo que pasó pero lo que sí le, le detallé con, con, mucha, con mucho ímpetu fue lo que me dijo que me iba agradeciendo y después de escuchar mi historia simplemente dijo ay pendejo dice quien te agradeció fue el diablo dice estos días son de guardar el diablo te fue persiguiendo, te fue persiguiendo y fue el que, este, el que hizo que vieras esa ave, que es una ave rapaz que representa precisamente al diablo. El diablo te estaba agradeciendo porque este día debes guardarlo, hijo. Este día tienes que quedarte en tu casa, tienes que guardar casa. No sabes que el diablo está allá afuera. El diablo está allá afuera, precisamente disfrutando de las cosas que hacen, disfrutando de que andes tomando. Cada vez que estás bebiendo, estás faltando el respeto a quien te salvó, cabrón. Dice: ¿Notaste algo raro en la persona que estaba sollozando? Dice: Recuérdalo, recuérdalo bien, como era. Y se queda así de... Pues no recuerdo, solamente recuerdo que tenía el cabello cano. Dice, tenía el cabello cano como tú. Y se queda pensando así de... Sí. Dice mi hijo, a quien te encontraste llorando, era tu alma, que estaba ahí, y el diablo la estaba cuidando. Estás condenando tu alma por andar haciendo pendejadas así, y el diablo te tiene fichadito. El diablo está por ahí en espera de que la cagues. De y de mientras, sí, y de mientras tu alma ya tuvo un ratito el estar con ella y estaba llorando y estaba desnuda porque así te vas a ir de este mundo, hijo. Desnudo y llorando a veces. A partir de ese momento, esta persona dice que jamás en su vida volvió a tomar al menos un Viernes Santo. Y es hasta la fecha que cuando llegamos a verlo, anda diciendo, no cabrón, en Semana Santa, en viernes, todos ustedes, pinches chamacos y todo eso, quédense en su pinche casa, cabrones. No saben gatel, las ¿eh? cosas, si sí, es un gatel, no saben las cosas que me tocó ver. ¿Cómo la ves? ¡Qué intenso! Está muy cabrón. Imagínate, y, y, si yo me Y, vi y la esa de... persona sí la conoces. ¿Quién era? Ah, okay, no, no me digas. Sí, sí, sí. Este, bueno, luego me dices quién era. Lo has visto, sí, varias veces, pero está allá en Tlaxcala. Ok, luego. Te aquí, <laughs> ¡Qué intenso No, eh, y es que no es la primera persona que, que comienza a decir, güey, es que no mames, eh, me sucedieron cosas raras, me sucedieron cosas extrañas en Semana Santa. Y siempre se me ha hecho como curioso esas fechas. Porque por una parte puedes decir, ah, no mames, pues coincidencia, ¿no? Pero hay personas que, ajá, hay personas que te dicen, güey, es que pasa todo eso. Inclusive hay algunas personas que trabajan precisamente en, en situaciones de rescate y todo eso, y el pinche Viernes Santo también está bien pesado. El Viernes Santo a veces recibimos tanto cuanto más este, pedidos de este, servicios de rescate y todo eso, como si fuera Navidad. Wow. O sea, es, es la mamada, pero Navidad es una de las ocasiones en donde más eh, servicios te avientas como paramédico por la cantidad de briagos, por la cantidad de broncas familiares, por la cantidad de güeyes que ya están no pedos, hacen pendejadas wow. y nos dejan chamba. Eso sí, uh -huh. no, no te voy a negarlo, pero sí está muy cabrón lo que lo que llega a pasar. Sea verdad, no sea verdad. Hay mucha gente que lo cuenta y mucha de esa gente que lo cuenta es por algo y que les llegó a suscitar algo. Entonces está muy cabrón. Estoy muy triste por esa persona que vio su alma. ¿Por qué? O sea, imagínate verte a ti mismo. Estaría muy cabrón. Sí, ¿No, ¿No te espantaría? No, realmente. Bueno, yo tal vez. Es así como que, oh, no mames, es menos gordo que yo. Pero no es que, o sea, de ver mi alma es así como que, ah, la verga. Confirmaría dos puntos míos. Uno, el saber si es que uno realmente tiene alma y dos, sería como un, qué le güey. No, y también tendría que verlo igual y está todo chamagoso, todo pinche cochambroso el güey, pinche alma toda oscura. O sería un reflejo de, de cómo podemos estar. Digo, eh, muchas veces pareciera que no, pero obedecemos mucho al, al cómo nos sentimos, cómo nos, no, nos sentimos por dentro. Y a veces, cuando, eh, por ejemplo, hay, hay mucha gente que me ha contado de que ha tenido eh, situaciones extracorpóreas, de que se va muy triste a la cama eh, o tiene pesares y todo eso, que llega a desprenderse. De sí mismo y que eh, se puede ver por fuera y se ve cómo está sufriendo, o sea, cómo el cuerpo está sufriendo, cómo está dando de vueltas en la cama, cómo está eh, sintiéndose mal, eh, dice cómo abrazan una almohada, cómo están así como José José, que está nada más abraza su pinche almohada, dice cómo están allá y hay otras personas que te cuentan que lo que ven lo ven al revés, o sea, ellos pueden ver la proyección de su alma, cómo se está desprendiendo del cuerpo. Wow, y esas partes de esa proyección se ve que están inquietas, se ve que tienen pesares. Y hay gente que inclusive te dice, no, es que yo no solamente la veo, la, wey, la veo en colores. Y es una la verga, tecnicolor aquí. <laughs> dice que la ve en colores, pero ve esa parte de Saura. Y bueno, ya no sería meternos en otros pinches temas. Pero que tengas la oportunidad de ver eh, tu alma, si sí, yo siento, siento que debería ser como raro, ¿no? O sea, la parte... Eh, esa parte espiritual de ti sacarla de, de, de esa parte eh, física, no sé, es extraño. ¿O qué piensa la tía Clau? No sé. Estoy muy cansada, perdón. La Clau se está durmiendo. Y es que nos estuvimos. tú de ese creo te levantaste. Un poco antes de las seis. ¿Un poco antes de las seis? Ah, no. Sí, pero te preguntas si estás bien. Ah uh, me siento extraño. <laughs> sí, está, está extraño. A ver qué dice. ¿Qué es tanto cuanto más? Eh, yo diría. El mago no se asusta con nada, se pondría a dibujar. No, pues eh, si lo llego a ver, sería como un. Ah, qué extraño. Está como rarito y no sé, le estaría picando con un palito, no sé, algo, algo misterioso por ahí. Eh, ¿Quieres un poquito de coca? Um, no. ¿No? ¿Seguro? Estoy bien. Creo que es más sueño que nada. Como me la he estado pasando bostezando. Sí, yo creo que es más más sueño. ¿Hay eh, ay, Kraken. No, no quiero tomar. Oye, ¿por qué estamos teniendo esta conversación ahorita aquí? Todos van a enterarse que estoy malita y que necesito algo. Inyecta directa. No sé. ¿Te vas a inyectar marihuana, como dice? Marihuana. ¿no? Ajá, no, es que hay un, hay varios memes donde dice, oh, sí, es tan malo, se estaba inyectando marihuana. Y eso es ¿qué? Inyectarse marihuana. <laughs> sí, seguramente. Ah, la voy a sniffiar. ¡Uh! <laughs> Chucla, no mames. Puedo sentir la tranquilidad en mis narices. Uh! Que está totalmente comprobado que solamente dura 15 segundos. ¿La marihuana es nifiada? Ah, no, no, eh, la coca. O sea, el efecto de la coca es así como... ¡Ah, la verga! Durante 15 segundos después, a la mierda, viene el bajón. ¿Pero qué tal una pinche tacha? Uh, no sé, jamás he probado nada de esas. ¿Me contaron? <risa> <risa> ¿Me contaron mis amigos drogos? Este... Una vez, una amiga, este, se fue a un antro gay, le dieron una, y que se tuvo que, que ir este, a caminar un chingo de rato porque no se le bajaba el efecto de la tacha. Oh, o sea, hace cuenta fue en la, fue en la noche, se tomó la tacha, estuvo al full en la en el antro, regresó a su casa y todavía estaba como súper hiperactiva uh, 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 uh. y se tuvo que salir de su casa a caminar al parque para que se le bajara el efecto de la tacha. A la madre. No pues no sé, yo soy suficientemente pendejo, no listo, méteme más cosas para andar todo turulato. No no no, o sea, ¿para qué? Ya por ejemplo, eh, me tocó en ocasiones y muchos paramédicos me llegaron a, a a comentar de que mucha banda que se anda metiendo cuánta chingadera que llegan al segundo nivel o sea que tengan un cruce de nivel 2, eh, que básicamente es cuando se meten alcohol con marihuana andan ahí con su churritos se metiendo su una K-pop o madres así eh, cuando se hace ese pinche cruce eh, es una bronca es una bronca muy cabrona andarlos eh, atendiendo para algunas cuantas cosas porque obviamente no puedes medicar estando en esos estados de este sobre todo de congestión etílica y aparte del estado de la congestión etílica llegan a ponerse pues un poco extraños eh, eh, en algunas cosas y tienes que esperarte a que se le baje primero para poder medicarlos en algunas cuantas cosas y este el asunto de todo esto es de que eh, en alguna ocasión llega a contar esa historia no sé si es que le ha llegado a contar acá del vato que estaba con su manita uh, sí ya lo has contado y permíteme tantito okay. Martín Moya dice que le mandemos saludos a Grecia a su hija Grecia que cumplió nueve años en esta semana y que está ahí con él escuchándonos Grecia bebé perdón por estar cruda este cansada <laughs> cansada cruda sí, porque... pero con el mismo sentimiento que los demás Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Grecia Happy birthday to you Uh -huh. Uh -huh. Abrazos, bebé. Que que la tía Clavona está peda, solamente está muy cansada. Sí, no, o, muy o sea, me, me llega a pasar de que es así como bajón de pila y otra vez va para arriba. Uy, uh, otra vez bajón de pila y otra vez. Uy, uh, y otra vez bajón de pila y bajón de pila, 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 pila y otra vez para arriba. Uh, qué raro es eso. Lo que necesitas es descansar. De esta semana no hemos parado. No. No, no hemos O sea, no les agua. voy a mentir, amigos, el domingo me la pasé durmiendo, o sea, durmiendo porque de verdad no, no vinieron, o sea, no vino mi papá ni nada. Entonces no hubo razón para salir de casa, entonces fue pues, así como de, "Pues saben qué? La voy a pasar durmiendo." Desayuné, dormí, me desperté, fui al baño, chequé el celular, dormí. Me volví a despertar, chequé el celular, fui al baño, creo que agarré papitas o no me acuerdo qué qué chingados. Me volví a quedar dormida. Sí, ¿Comimos? Comimos, estuvimos un rato despiertos, me volví a quedar dormida. Me bañé, jugamos y me volví a quedar dormida. Y es así como de. Y no tuve llenadera, amigos. O sea, me seguía sintiendo cansada. Es domingo. Eh, bueno, era domingo. Pero era domingo. ¿Domingo qué? De glo... No, espera, ¿domingo qué? De sí, resurrección. Lo, ¿Domingo de resurrección? Y curiosamente, en ese domingo de resurrección, recibí muchos mensajes así como que, oye, este quiero pedirte una, un detallito, ¿no? Que okay, quiero que me cotices, por favor, muchachos, es domingo, no chinguen. Uh, o sea, sí leemos todas esas cositas, pero el lunes normalmente. Um, por cierto, por aquí también nos dicen, mándale un saludo, Carlos Alonso dice, mándele un saludo a mi novio Christopher, ya que se va de forán a estudiar medicina. Rabio, chingada madre, deja... De, de, de estar molestando pinche. Muchas gracias cariño. por tus estrellitas, Carlos. Y este saludos a Christopher. Y mucha buena vibra para tu nueva aventura. Nueva para aventura. Estudiar, ¿eh? Para estudiar medicina. Por eso, en la nueva aventura estudiando medicina. Ah, ok. Sí. Rabios. También Rabio dice que buena suerte. Ah, dice, rabio dice que también mucha, mucha, mucha buena suerte. Gálmate. Ay, se me está aflojando el moco. <laughs> es que es de tanto bostezar bueno ustedes que tienen que andar saliendo de mí este de mis moquitos Ay, qué bonito Claudidita Claudidita ajá hay una chica que se hace llamar Claudidita ah ya sí la única vez que me puse muy drogo andaba en una rave en un ra, en una rave de maizal en un rave en un maizal a la verga, ah, okay. okay y se me y se me pasó toda la noche de volada escuchando música sin demasiado sentido y yo bailé y bailé, o brinque y brinque Lo malo fue al siguiente día, lo bueno que fue domingo y pude quedarme en cama porque me dolieron horrible las rodillas. Sí, fíjate que en una ocasión eh, estábamos allá en Oaxaca y precisamente eh, veríamos de ahí por Santa Lucía del Camino. Y antes estaba la ciudad de las canteras, antes que hicieran su pinche, este, ¿cómo se llama esta madre? Su centro de convenciones. Y pasamos y vimos un chingo de gente. Y el pinche petatazo estaba... Cabrón, esto a pachuli y petate, ¿no? Entonces pasamos y mi jefe se quedó viendo así como que. A ver. Y se detuvo. Entonces se bajó junto con mi madre y yo también ahí veníamos. Y de repente eh, nos dimos cuenta que era un concierto de Panteón Rococó. Cuando Panteón Rococó nos, este, no, no tenía tanta. O sea, sí tenía ya jale, pero no tenía tanto jale como para así hacer algo ya tan, tan, tan masivo. Entonces estaba tocando en vivo y mi jefe dice: Vente, güey, vamos. Y nos metimos. Y el de la entrada, le preguntamos oye güey, cuánto va a ser tu de, de la entrada. Y se queda viendo así con ah, yo creo que esta madre ya se va a acabar. Pásenle, güey. Eso. Y ya nos metimos y todo eso. Y quien estaba así prendido entre el olor a petate y cuánta madre, ahí le andaban quemándole las fichas patas al diablo. Era mi jefe. Terminaron, no sé si hayan terminado medios, este, medio estrepados. Yo es normal porque tengo una pinche resistencia obscena. Este, pero mi jefe estaba oh, brinque, 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 Al otro día mi pobre jefe es así de no mames, mis rodillas, cabrón. Y ya, pues no mames, siempre me acordaré de esa, de esa anécdota de mi, mi pobre jefe después de un concierto, bueno, de, de eso de Pantera Coco, que todavía duró como que te gusta una hora y media. Ajá. Y este, le siguieron echando desmadre estos, estos vadillos. Y eh, mi jefe, pues no mames, llegó un punto donde ya, ya no quiso saltar porque ya le dolió. Es que a pesar de que eres joven, o sea, como que el alcohol no te, no te deja medir el pedo de que estás haciendo como. Cosas muy exageradas para tu cuerpo, o sea, como que no lo mides y es así como hasta el decide de, oh, me pues duele todo, y te da una cruda y una resaca bien cabrona, no. que creo que cruda y resaca es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Ya ven? Les estoy diciendo, entonces. Pero, ¿sabes que ¿Cuál es una de las cosas más extrañas que me ha tocado pasar también en un concierto? Ah, yo pensé que conmigo, dije, ah, madre, no, 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 no ya no. me eh, vas a quemar. En un concierto, precisamente también de Panteón Robocó fue un concierto que se hizo en el teatro Metropolitan, Metropolitan. y es que pues panteones para que estés en el círculo de paz, estés aquí en el slam, estés echando desmadre. Pero imagínate, imagínate, no... yo apenas te toco y ya estás llorando. Imagínate tú en el slam. Ah, se sí aguanto se sí aguanta putados, <laughs> mm. <laughs> ah, A huevo que sí. Y ah, pero... mi imagen de, del gatito así como de <laughs> sí, no, cómo no ¿Ustedes es que, le creen, amigo? Te me agarras a Por putazos Dios. sin querer Hace rato me agarraste ah, el pinche celular y directo a los nervios de mi codo Así, ah, la verga Es para que tengas más dinero Ah, bueno de, el okay. agradecido Che <laughs> sí, claro No, uh, precisamente estábamos dentro del Metropolitan Que, pues, es un teatro eh, Primero abrió Rocco con Moyenei Con su colectivo Y se aventaron una, una versión eh, más como sonora santanera De kumbala Está muy chida esa versión con Moyaney. Eh, creo que no la han sacado, eh, este cómo decirlo, en, nunca la sacaron en estudio, sino ellos solito la, la tocan cuando andan en su, en su colectivo, eh, roco de la maldita vecindad, pero estaba sabrosón y la gente estaba bailando en su misma banca, porque pues no mames, es un, es un teatro, y obviamente pues salió el panteón y todo eso, y pues la gente quería prenderse. Pero estaban en un teatro. Entonces toda la gente se estaba viendo así como que a ver cuál es el primer pendejo que se va al, al, al pasillo. Este, que se va al pasillo para poder echar desmadrito ahí con ellos. Y pues fue extraño porque pues querían hacer un slam en el, en el pedacito nada más que está en, en, en los pasillos y no se podía. Y no, no, no se podía, y era como un... Uh, uh, te empujo tantito, y nada más estaban empujándose como suavecito tantito, porque pues no mames. También dijeron a la gente, por favor, no anden echando tanto desmadre acá, y tampoco eh, levanten las pinches bancas, no no sé, que vayan a, a ponerse así bien, cabrón, todo eso. Pero, insisto, pero, este... Fue extraño. Fue de las veces que. Bueno, sí, se hizo un, un slam. O sea, empezaron a soltarse putazos. Me agarré a con un. con un punk que estaba detrás mío, que me estaba chingando a cada rato. Pero uh, jamás me había tocado ver un slam tan chiquito en los pasillos del Teatro Metropolitan cuando fue el Pantal Rococó. Pero bueno, esas son este, nada más simplemente algunas cuantas anecdotillas de. De, de, estes, de estas chacharitas y de estos chismecillos... Y bueno, siguiendo con esas chacharitas. Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ah, ok. <laughs> no, es sé que iba a tomar agua. Bueno, Chesco. Muy bien. Este. ¿Algún mensajito, tía Clau? Uh, eh, tío Daniel, para apoyarnos con los comentarios, deberías de armarte un dibujo de dos platos de sopa: uno pequeño que sea sopa, hijo, y uno grandote que sea. Sopota, madre, ok, no. Y nos mandó 20 estrellitas este Baby Jesus. Muchas baby gracias, Jesus. Baby Jesus. Baby Jesus. Que por cierto, baby también. Baby Jesus. Aprovechando de que Baby Jesus, pues, eh, tiene su grupo, su agrupación, que ahí está súper chida, que en algún momento llegamos a poner un intro que fue el de la Quelarre que Ajá. es la Katrina Folk, si sí, tienen oportunidad de darse una vueltita para escuchar la Katrina Folk, ya sea en Spotify o sea en YouTube. También hemos de decirles que hay un proyecto nuevo que está sacando nuestro cuatito Germán y es de podcast. No, Germán desde nada más y nada menos que La Paz, Baja California. Eh, que es un vaguido. ¿Un baquido? Eh, que te sientes mareado. Ah, es que lo que pasa es de que a veces me dan ataques de ansiedad, amigos, y y por ejemplo aquí adentro está haciendo demasiado calor Y ¿No si abrir la que Me falta el aire Y entonces el aire lo siento muy pesado Y, y así pasa, y es horrible sí, Si quieres abrir la ventana eh, Es un este, Un podcastito que él les está aventando a penitas que Se llama Los Provincianos Los, así de perdidos, provincianos que, Estamos eh, perdidas Estamos perdidas, perdidas. Es, está muy chidillo eh, Yo creo que les vamos a poner Los, los enlaces a su podcast el día lunes, para que todos puedan entrar, porque yo si lo pongo vamos a tener poquita audiencia, pero para que le entre también, para que también escuchen un poquito acerca de todo todo, todo todo ello. Y dice Martín Moya, hola tía Clau, saludos, soy Martín, el de Las Vegas, muchas gracias por el saludo del episodio de los temblores. Le quería decir que por mi segundo nombre había una anciana, por mi segundo nombre, había una anciana en Guadalajara que me decía Jaguar, y siempre desde pequeño me han encantado los felinos grandes, y lo que me ha dejado en un punto... Que mi mente se quedó en un Ay no mames, es que el día que me mandaron el saludo Desde el principio de diciembre he estado soñando Con un jaguar que pasa al lado mío En un lugar que no conozco y nunca he visto Saludos a la tía, mándale saludos a mi hija Que está aquí escuchando un saludote eh, No nos puso de, el nombre De hecho, fue, fue a la que le felicité Le canté el happy birthday, ¿Cantas el happy birthday? Sí. Es que lo volvió a colocar Ah, okay. Volví a colocar el mensajito. Ay, yo toda triste, ya ven, por eso ya no contesto porque me ignoran me hacen la ignoración. Dice gotitas mágicas para esas crisis, bebé Cloud. Dice adi. Droga, alguien está hablando de drogas. Sí, eh, mira, ese kraken le vas poniendo gotita, 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 gotita hasta que se forma un pequeño laguito. Luego le pones un poquito de coca, le pones dos gotitas de limón y. <risa> <risa> okay, soy un briago, déjame ser. Ay, ay. es así como de, no, 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 no quieres no. Okay. no, no quiere ok otra de las cositas que se llegan a dar precisamente en estas épocas eh, pues lleva mucho, mucho, mucho del que ver precisamente con otro de los episodios que se dio en, precisamente en Haunted Latinoamérica y que también nos dejó con ese saborcito de what y me decía una, una cuatita la musaraña eh, ¿Cómo es musaraña agresiva? La Sabrina Salem. No me acuerdo ahorita con qué Nikanda. Pero en nuestra catita Sabrina Salem, no es mamada, así se llama. Eh, estaba comentando acerca de él, detallito que dijo, bueno, es que en de Latinoamérica piensa que solamente existe México y Colombia, y Colombia y México, y hay una cantidad enorme, pero de verdad enorme de leyendas en muchos sitios, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay. En Panamá hay muchísimos sitios donde hay muchas cosas, y de verdad, mucha bandita, por ejemplo, de Venezuela, de Guatemala, de El Salvador, tienen muchas, muchas historias que también cuentan. Sin embargo, en ese episodio precisamente de Latin Latinoamérica, estaban haciendo referencia a algo que toda la gente tiene y que es uno de los tópicos más comunes que te puedes encontrar en cuestiones paranormales en el pinche YouTube. Y esto porque es una de las cosas que representa esa parte infantil, esa parte de inocencia que tienen los niños. Inclusive, normalmente cuando se dan los 15 años de una chica, es uno de los regalos que precisamente les llegan a dar que es la última muñeca. A mí no me dieron última muñeca. ¿No? no. ¿Qué te dieron? Los gracias, así como que ya creciste, mi ¿Quién la quiere? <laughs> es que básicamente para eso sirven los 15 años, para presentar a la, a la muchacha, a la a la sociedad. A la sociedad, y para ver, es así como de, ya es fértil esta muchacha, ya, ¿quién sí. la quiere? <laughs> no, manches. Bueno, sí, a, eh, hace mucho tiempo sí era precisamente ah, por eso. Ah, eh, ah, se le conocía como hacer sala a, a eso. Hacer sala. Sí, ¿no? Y era así como que miren a esta chulada, esto lo hice yo, y es fértil, pueden sin ningún problema venir, siempre y cuando tengan lana, ya le pueden este, ahí cuajar un, un chamaco. Ah, cuando estaba viendo los Bri Bridgerton. Brid Ajá. Este básicamente que cuando se casan, la morra tiene que dar como un pago al güey. Ok. Cuando se casan, o sea, si sí, él va a tener que pagar, él uh -huh. paga una parte, pero ella como que regresa otro regalo, como ¿Un, un redote. Ajá. Y es así como de, ah bueno, pero en esa, en esa novela es así como de no quiero tu basura. <laughs> okay. Tu basura es poca cosa. Pero no, y si te pones a analizar algunas cuantas cosas, como las que en algún momento ya dijimos de Oaxaca, en algunas cuantas bodas del Istmo, de Tehuantepec y algunos cuantos sitios de por allá, también está bien pesado. Eh, de los dotes que tienen que andar y cuando tienen que andar echando pata, cuando la abuelita está ahí checando que todo se haga con, con, eh, conforme a, a la ley. Básicamente, la abuelita es la Secretaría de Gobernación checando que no haga chanchullo, así como que, ay, mira, si sí sangró. Pero pues, son cosas de tradicionales, ¿no? Usos y costumbres de allá de Oaxaca. Precisamente. Este, sí, en algunos sitios, precisamente de eh, eh, en algunos sitios dicen ya cumplió 15 años, a ver, ¿alguien quiere? somebody. Pero pues también tomando en cuenta de que hay familias que tuvieron, empezaron a tener, de hecho hay muchas familias actualmente que todavía los abuelos son jóvenes, o se sienten jóvenes o que no están tan viejitos, y es porque también ellos tuvieron sus hijos a los 15 años, o 14 años, luego los papás tuvieron otros hijos a los 14 años, entonces imagínate ser abuelo a los 28. Y la otra vez estaban entrevistando a una... Cara de... A una señora que era tatarabuela. Ah, sí me contaste. Eh, a menos de 40 años. Y es ¿Qué un... Ganas, ¿What? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Amigos, no tengan hijos. Bueno, pues bueno. Si los tienen, cuídenlos, pero ya no tengan más. <laughs> bueno, ya no tengan más. Bueno... Eh, la, cosa es, la cosa es de que eh, en esas épocas, eh, cuando una chavita cumple sus 15 años, normalmente, aparte de hacerle el vals, porque en una ocasión me tocó estando en, un, en unos 15 años, que bueno, al menos allá en Oaxaca, estábamos en ah, en Ejutla, no, no me acuerdo, no me acuerdo dónde estábamos, en Cimatlán, creo, no, no me Canciones, acuerdo. canciones típicas de los 15 años. Pues depende, porque aquí son bien presones esa canción que tiene como risas de bebé al inicio de Rol Blasio? ay no sé corazón de niño no es un vals típico que ponemos de hecho, se en tres tiempos. El cual, el principio, pues es un niño. Por eso el piano muy muy tranquilito. Y ya conforme va avanzando la canción, se supone que es el chavito que va creciendo. Y ya hasta el final, él es el adulto que quiere volver a ser niño. Mamá, ¿dónde estás? No, la verdad es que a ver. Haciendo memoria de todos los 15 años a los que fui. Pero hay unos. Bueno, ya cuando yo tenía 15 años, ya nadie quería hacer vals ni nada de esas mamadas. O sea, yo la verdad. Ajá, me, me hicieron fiesta y yo en vez de bailar, yo canté. Pero este ajá, y en vez de tener un vestido pomposo, me mandé a hacer este un kimono y la neta fue la onda. Y sobre, sobre las canciones, siempre había la, la típica este, el típico vals que, por ejemplo, para lo de la muñeca y todo ese pedo. Uh -huh. Era así como de traita la primita más chica y que le pongan un vestido muy parecido al tuyo para que este, así con sábanas y con, a contraluces, así como de, oh, soy un bebé y ahora soy una niña y ahora ya crecí y tengo 15 años. Y ya, pues luego pasa lo de la coronación, el cambio de zapatos, porque sí. O sea, llevan a tenis. O sea, ajá, llevan tenis y les ponen zapatillas. Sí, si tú me preguntas cómo es un, un eh, velorio, cómo es un entierro, te lo sé, pero ocasiones de 15 años me vengo enterando de esto. Ajá. ¿no? Les ponen su coronita y su varita de, oh, sí, soy una princesa y te voy a pompear con mi varita. O sea, sabía que había en algún momento eh, un, un baile donde uno de los chambelanes se baila como por primera vez con ella, entre comillas. Ese sí lo sabía. De hecho, eh, está bien cagado porque suena feo, pero si nunca te pidieron como chambelán es que estabas feo, carnal. No sabías Ay, bailar. Amor, lo siento. Sí, a mí me tocó por las dos cosas. Eh... <laughs> es pues, que yo tengo dos patas izquierdas. O sea, mis problemas es ese. <laughs> Tiempo de base, papi Chayan. Sí. Es su corazón de niño. Ándale, corazón de niño de Raúl de Blasio. Eh, pero no, nunca había escuchado eso. O sea, les cambian las zapatillas. O sí. Sea, o sea, que antes utilizan de esos pinches zapatos de. No, llevan, llevan tenis y este, y les ponen zapatillas. O sea, sí, es un desmayo. Ah, y aparte el cojín, que no, no sé para qué chingado sirve el cojín, las copas. O sea... las copas cómo sí, es eso de las copas o también... sea, es, es como la de la niña o fresa sea... que va a querer la princesa que va a querer... no o sea hacen un brindis de copas pero hace cuenta que está la copa de la morra de los chamelanes y el de los papás y creo que el de los padrinos y de dónde es si hidro? que pedo pues yo creo así como que vamos a ponerle peda a la hija a ver amigos qué es lo más raro que han visto en unos 15 años lo más cabrón. Sí, haciendo pues ese, ese pequeño paréntesis antes de empezar con la historia de terror, ¿qué les ha pasado a Ah, perdón, citado? ibas a contar otra historia. Ah, no, pero no hay pedos. O sea, puedo, puedo, puedo agarrarla sin problema, porque está estamos en tema. Ya ven, bueno, ahorita ya me dio un subidón, otra vez de, de energía. ¡Qué subidón! ¡Qué subidón! Los 15 años eran para promocionar a las niñas para encontrar marido. Marido, marido. Por eso se presentaban en sociedad y bailaban con todos los jóvenes casaderos. Este, Ahora escucharé esa canción pensando En la risa de la noche de barrio De la bebé claro. <laughs> Ah no, sí, claro, los tíos tratando de llegarse A las meseras, lo malo es que cuando había puro mesero no, <laughs> Me tocó en unos 15 años que fui Allá a Oaxaca que el o Había uno de los padrinos, pero el padrino Era pastelero, entonces Nos tocó de a pastel por mesa Ay, qué bonito Y ahí era cuando te digo que estaba el güey Que estaba hasta la madre de Briago Que estaba diciendo a cada rato Wow, wow, qué chingo somos de requinceñera <laughs> No, ya mames, ya estaba bien pedo el güey Y se quería agarrar el pinche pastel así con las manos No, no, bueno, dio un chingo de asco <laughs> Ya soy chancla reglamentaria Chancla eh, Tuve la suerte de nunca ser chambelán Ahora ya lo sabes por qué, Frey este, qué pedo con la coronación, odiaba eso y mejor escogí canciones de anime para mis bailes. Necesito evidencia de eso, por favor. Por cierto, Débora Nesas dice: Actualmente los 15 años son un vals con canciones de anime. No mames, no creo alguien ay, es así, bailando como así. El negro, ¿no? El niño, ay, diamos, Como el chico afroamericano gordito. <laughs> de amor. Por cierto, si buscan en los pastelitos Marinela, los primeritos que se anduvieron haciendo en los años 50 el negrito eh, Marinela no era el pinche pastelito largo que parece un pito de negro, no, sino era un este un pastelito que tenía como el estereotipo clásico de los de las personas de, de color. En este caso tenía la boquita roja como lo dibujaban eh, Walt Disney y como lo dibujaba también la Warner Brothers. Eh, tenía la boquita roja y los ojitos blancos, entonces era un literal era la carita de un negrito. Ajá. Entonces después lo cambiaron y ahorita le pusieron hito y bla, bla, bla. Continúa. Ok. Tuve la espantosa idea de ir a los 15 años de mi hermanastra, la experiencia más incómoda que tuve en mi vida. No manches, sí. O sea, sí es como experiencia de como de media familia, así no, nunca hagan esas cosas, amigos Siempre es como algo súper incómodo. Lo más raro fue un baile previo de un güey todo pintado de plateado y semi encuerado. Dance with the devil. No, yo la verdad... Fui a una fiesta donde, este, habían, este, rentado unos huellas que tenían como de Optimus Prime y bailando y tenían lucecitas y todo el pedo. O sea, ¿eran Transformers? Sí. Okay. Pero, este, o sea, pero si eran los, los Transformers reales, ¿no? Eran personas Transformers. Ah, ok, ok, Bien, 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 bien ahí. Porque había, había otra que dije, no mames, estos 15 años, la neta, un 10, pero no me acuerdo qué hicieron. Eh, estuve en demasiados 15 años donde el bal salió muy mal. Oh, Dios donde Dios se cayó a la consejera Ay, nunca ¿no me pasó eso, ¿por qué? Pues a mí sí me tocó, me invitaban a cada rato no, no era que estuviera de huele mole, sino me invitaban a cada rato Y en una ocasión sí vi que se metió un pinche chingadazo cuando, feo Cuando dices la frase huele mole Siento que es una persona linda <laughs> ¿Joliendo qué? <risa> <risa> juro que no está peda la clau <risa> <risa> Te lo juro Así de... Ah. <risa> mole <risa> y más estás en Oaxaca son siete mija te vas a tener que aprenderte cada uno de los colores. Ah, me dio calor, me no. espanta el que es mole verde no que habrás comido lentejas o qué Ay, digo, lentejas este, abas abas verdes. Uf, a ver el padrino se puso borracho y cuando dijo sus palabras dijo les pido a todos que hoy mi niña deje de ser señorita que. Oh, la... Yo bailé los sync y a los I Surprise y, le pro y les prohibía a mis papás que me obligaran a esas cosas raras que dijo la tía. Pero sí, tuve 15 chambelanes de la náutica mercan mercante. Wow. <laughs> wow. A mí me tocó toda la transición en la cual fue el tiempo de vals, ya se quedaba atrás. Ahora bailaban la de Everybody, de este, los backs Entonces me tocó esa, esa transición así como que tiempo de vals ya lo consideraban anciano.

este, ¿qué? Okay. Ah, sí, iba, iba a decir algo de esto de, de Dalma, o sea, los chambelanes siendo este militares o como dice ella, náutica mercante, ¿náutica mercante es como militares? No sé, a mí, tú me dices náutica, me recuerda perfume. Bueno, o sea, supongo que son militares, ¿no? Porque Ajá. son... Ajá. Entonces, ¿a ellos tú les pagas? ¿O es así como de vas así como a la escuela militar y es así como de, ah, señor, présteme a sus morros más guapillos porque quiero <laughs> Uno usar que los se chapelanes. parezca a Luis, mi, vas a la pinche militar. Ajá. A ver. O sea, ¿cómo, ¿cómo le hacen eso? Por ejemplo, mi tía, mi tía Luz, ella sí tuvo sus chamelanes que fueron este, militares, o sea, sí fueron cadetes pues. Ok. Entonces, o sea, yo tengo la duda de... O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué pedo? ¿Cómo fue el proceso? ¿Les pagaron a cada uno? ¿Qué chingados? O sea. No sé, pero tenle, sí, sí me los imagino que estoy con sus trajecitos y todo ese pedo. O sea, se ve bonito, pero está muy cagado. Que por cierto, ¿alguna vez has visto el videoclip de Tiempo de Vals? No. Donde sale chayán así sin camisa y todo eso y salen dando de vueltas. O sea, básicamente es como si pusieran, lo pusieran en una de esas madres que gira. Y ponen a ese güey haciéndole pues la, la toma donde le están dando de vuelta o al sea, güey. Y no solamente está eso, está un pinche morenazo y todo eso, pero bien noventera el pedo. No, 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 está con madres. Ok. En mis 15 años no me tocó nada de eso, por fortuna. Una tía me llevó una muñeca horrible para el último juguete, pero mi hermana encajó la muñeca en el carro de otro tío. Me entregaron la muñeca como dos años después, no mames. <risa> <risa> Yo no sé, estila que las niñas de 15 años lleguen con el Hitman intacto ¿Qué? ok, ah ya ya ya, 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 ya uh, Westlife Ajá. era, Westlife ¿Sí? la de quienes cantaban la de Season in the Sun este, que hay b buenos temas para 15 años de anime, por ejemplo ok, este canciones de anime uh, por cierto, el, lo más raro que he visto en unos 15 años fue en Estados Unidos que literal agarraron padrinos de todo hasta de pinches, este, ¿cómo se dice? De pinches platos, este, desechables. De Oaxaca no vas a andar hablando. No, 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 pero es que allá, Ajá. literal, en la invitación decía, uh -huh. no, pues eh, Paquito Pérez, padrino de sillas. Marta Sánchez, de mesas, ah, no, de arreglos, ¿verdad? de zapatos. De recuerdos. Pero así, fácil. Una lista como de doble fila, uh -huh. como de unas 50 personas. Ay, güey. Por cierto, dice Carlos Romero: no son militares, solo son gente que trabaja en los marcos mercantes, los de comercio. O sea, sí son marinos, pero no son este militares. ¿Cuál es la diferencia? Pues es un militar, es una persona que lleva una formación precisamente militar en la cual. ¿Y los otros qué o sea, sí hacen? Son marinos, nada más. ¿Y de dónde lo sacas? Los barcos mercantes, o sea, te vas a, supongo que a, a un puerto, y llegas así, oiga, me presta cinco marinos, güey, les voy a dar chupe, entonces ya, pues ya bajan esos güeyes, y como, ¿qué tenemos que hacer? Ah, pues tienes que cargar a mi gorda, güey, agárrate a los más fuertecitos para que puedan hacerlo. Órale, pues yo digo que hagamos un, un este, el grupito de los Tulpi Babies, y hagamos un, un folder con, bueno, una carpeta con... Con fotos de nuestros 15 años y nos mojamos. Yo no tuve 15 años. Porque bueno, conozco gente que, sí, bueno, chavillos, que tuvieron 18 años. O sea, se supone que para las chavitas es a los 15, para los vatos es a los 18. 18 sí. Sí, sí. ¿Cuál esto... es su problema, amigos? Son, ustedes son más este, precoces en esos pedos. Creo que lo peor lo pasé en la boda de unos amigos de una amiga. Fui de relleno. La intro de Stacy of Gold de Metallica y el sacerdote diciendo: Yo los uno y expulso al demonio de ustedes fornicadores pecadores. Ojo lo madres! Una vez fuimos a unos quince con unos amigos y pues siempre a donde íbamos bailábamos con la quinceñera, aunque no la conociéramos total, pasé a bailar con ella y pues ni la conocía nada fuera de lo común, pasó ahí. Pero años después en la universidad me hice de una novia y un día de la nada me dice no mames, bailaste conmigo en mis quince años y me enseñó su video y lo más raro de eso que el vestido fue igualito al de mi hermana ese día que me enseñó el video, me di cuenta de eso. Wow, wow. qué intenso, sí es cierto, el balse de que pasa, o sea, primero bailan con las papás, uh -huh. y luego así que los tíos, que los primos, y así, o sea, casi casi es así como de puedes pasar una lista de con quiénes va a bailar la quinceñera, o es así como de, este, llame a Dan él, y es así de, y ese quién es. ¡Es un invitado! <laughs> que, pase, que pase. Que pase. el papá con su tradicional esposa. Digo, pero que pase el papá su, para bailar el tradicional vals. Ok, dice, yo fui unos 15 años, la festejada bailó con cara de velorio y le dijeron, pero sonríe. Palabra con fe. Y me dio harta cosa por la chava porque se oyó en todo el salón. No, <laughs> que tenga prendido el micrófono así cerquita. ¡Sonríe, pendeja! Es que pobre quinceañera, imagínate, la levantan desde la madrugada La pobre no come para poder entrar en el pinche traquecito Me tocó, por ejemplo, de, de los servicios de paramédicos Y me tocó en una ocasión ir a rescatar, entre comillas A una chavilla que, pues de tan fuerte que había estado la pinche faja No la dejaba respirar, entonces se puso a hacer el vals y huevos Que se caen en el pinche vals y se metió un putazo Porque donde rentaron era como una pista Que tenía un templete entonces la morra se resbala en el templete, pues obviamente le faltaba aire y se desmayó y cayó totalmente de cráneo en ese pedacito de templete. Pero eh, los pedacitos de ahí eran como los de fiebre de sábado por la noche. Ves que era el piso que se iluminaba. Okay. Pero eh, esas madres no son lisas, tienen pedacitos en los cuales hay algunos cuantos tornillos. Entonces la morra se metió un putazo de, con ese tornillo y se abrió de la ceja. Hasta donde comienza más o menos el cuero cabelludo... Entonces pues la morra tenía su vestido blanco... Y estaba totalmente empapada de sangre... Los papás estaban al llanto puro... La gente ya estaba media pena ah, Fue un desmadre completo... Y llegamos nosotros y hubo gente que dijo... Ah no pues vámonos a la chingada... ¿Qué están haciendo por acá? Porque escucharon obviamente la sirena... Pero mucha gente no sabe diferenciar entre sirena de una... De, un, de la policía o sirena de, este, de una ambulancia... Ok... Aquí dice Car Carla Utrilla... A mí me obligaron a tener una fiesta... Eh, cosa que yo no quería fue un tipo cena con la familia en un restaurante cool en la, de la ciudad. Yo estaba enojada porque me estaban obligando a eso, entonces me compré un vestido rojo y corto para la fiesta, aunque nunca me han gustado los vestidos. Me peinaron como señora, mi mamá estaba obsesionada con ese tipo de peinados y no tuve chambelanes, pero sí me hicieron bailar el vals Alejandra con con mis primos tíos y todos los hombres de la familia. Odie ese día. Chale. Eh, son las canciones, digo, también de, de balsa agarran las canciones de Di Blasio de Richard Clayderman Son como clásicas para, para ese pedo. Y ahorita ya están agarrando cositas así de, ahora vamos a bailar una del Bad Bunnies. <laughs> un remix del TikTok. <laughs> sí, un pinche remix de las 20 canciones más pedorras de TikTok. No va con el tema, pero el huele, el huele mole, me recordó cuando a mi hermano le retuvieron, lo retuvieron en un aeropuerto de Ciudad de México, a Guadalajara, porque Llevaba muelle y los policías pensaron Que era droga <laughs> Bueno, has visto esta madre Lo más raro de unos 15, fui yo de Chambelán, ah, ah sí Que sí nos dijo, sí nos contaron Dalia y Aldo que Él sí fue, o sea, que el Bachito fue Chambelán Sí, bendito Dios Bachito, cuéntanos tu anécdota Yo quiero saberla de nuevo porque Creo que la olvidé, es que está bien culero que de repente Te, te citen para poder Chutarte la pinche coreografía y quien, o sea, no tienen paciencia, te das cuenta que eres un vato que eh, no te gusta o muchos de los chambelanos no les gusta bailar. No va a faltar a quien sí, y está chido, ¿no? A ese güey, pónganle a hacer los pinches solos o que le haga el pinche breakdance a la, a la morra. Esta. Pero todos los demás normalmente no tienen como el detallito de vamos a bailar, güey. O sea, ni en primaria yo me aprendí esas madres y eso que me tocó este bailar así de rápido, porque a mí me pusieron a bailar en la primaria. No, no, no mames, lo empecé a bailar un balsam. <laughs> no, Colofox. No, era la primaria, no mames, pinche Claudia. Tenía que. nueve años cuando salí de la primaria. Te amo, perdona, es mi pinche estás hablando por mí. No mames, Claudia. Tenía nueve años, respétame, chingados. Y era, y era muy cagado porque mis compañeritos tenían once. Laterate, güey. Me güey. ¿Qué te pasa, respítame? No, y me pusieron a, a bailar, y pues, la neta la, se, se encabronaba, se emputaba a la maestra porque eso se baila bien, pendejo. Y así estoy haciendo lo mejor que puedo. Y había un vato que este, se llamaba Julio, un show a Julio, si es que no está escuchando, güey, huevos, si es que no está escuchando, que estaba bien cagado, pero el vato siempre era así de ah, oh, yo soy bien malote, ¿no? Yo soy aquí puro bst 3 soy Vicky tan, güey. Y le hacía, le hacía, le hacía la Mamá de que era de, este, de una bandita así de tapedorra de los barrios bajos de Oaxaca. Okay. Que son como los 13, 21, 18 mamadas así. Este, y el güey se hacía así: No, es que yo soy bien pinche cholo loco y todo ese pedo. Cholo loco. <laughs> Pero lo pusieron a bailar, y el güey era, o sea, hasta yo me sentí mal porque era una piedra más piedra que yo, y yo siento que soy un pinche tronco. Entonces, mamá me lo pusieron a bailar, y al grado de que al güey lo pusieron de tal forma de ponerlo justamente en medio para que entre que todo el movimiento de los demás el güey no se viera quién estaba bailando y al final se cansó tanto la maestra que le dijo sabes qué tú nada más vas a dar de vueltas en cuando escuches esto vas a dar de vueltas y vas a agarrar a tu a tu chica y los dos van a ir en contra de las manecillas del reloj dando de vuelta a los dos juntos hacia dónde van las manecillas del reloj <laughs> el güey sí sabía al menos eso <laughs> ah, sí. pero nada más lo pusieron entonces eh, el movimiento que el güey causaba en medio nada más era estaban dando de vueltas o sea no, no hicieron más o sea, yo todavía hice el intento, ¿no? De juntar mis dos patas y como tratar de moverlas con, con ese ritmo. Este... Juntar mis dos patas se hace un trompo. O sea, wey, wey. Y no te puedo decir que fue el pinche efecto trompochillador, pero sí. Sí, más o menos traté de armarla. Pero ese güey, sí, no, ese güey, me dice quítate a un lado, güey. Ok. A ver, dice Elizabeth Felipe, a veces los que tienen amigos de. amigos cadetes de los. De le, que se les pide favor que sean chambelanes, así fueron los quince de una de una de mis tías. Dalma dice de la Náutica Mercante que fueron a la mía, son de una escuela privada de Veracruz, Fernando Siliceo. Y sí se les paga, pero creo que sí se rentan seguido Para eso, imagínate, ser este cadete o este este o náutico y es así como, "Y tú por qué estás aquí para ser chambelán?" Bueno, mira, para ser chamb chambelán de fin de semana. Pues debe estar cagadito, ¿no? De que te contraten Precisamente para eso, pues digo, eh, es aceptable Se entiende, y sobre todo porque ahorita hay Chamacos que, eh, eh, no me imagino Ahorita unos 15 años de chavitos que salgan bailando Los pinches madres esas del Fortnite Y van a andar ahí moviéndose con las pinches manos Haciendo el baile floss y todas esas mamadas sí, Pues sí, el que se pasan Una cosa ahí por entre las, las nalgas Porque pues a fin de cuentas de eso se trata Y un cuate me dijo, "Güey, es que suena bien chido floss Le digo, literal floss es eh, Hilo dental y el güey se queda pensando, el movimiento parece que te estás pasando... Sí, pendejo, pues, con el movimiento del floss parece que te estás pasando un hilo Ay, de Ay, pendejo, me espantaste. <laughs> Ay, Por el chido. medio de las balcuanas. Perdón. Uh, yo apenas voy a celebrar mis 15 primaveras. No habrá vals, pero mesa para que más aplauda le bailo, o como era. ¿O le mando, le mando, le mando a la niña. Uh... Que por cierto, eh, Derbez tuvo broncas con esos güeyes porque quisieron demandarlo por el tonito de todo eso. Y bueno, entonces regresando un poquito a toda esa parte, porque si sí, ya nos dijeron, güey, no mames, no nos dejes ahí con el pendiente de, de la historia. Bueno, yo seguiré en el chal de los. Tú, 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 con continúa. Ah, resulta que en esos eh, momentitos en los cuales, por cierto, voy a tener que hacer como una anotación donde ponerle una, una etiquetita ahí al, al video, así de si quieres saltarte el desmadre de lo de los 15 años, pásate al minuto Oye, tal. Oye, está bien chido. O sea, sí está chido, pero hay gente que dice, bueno, yo quiero este, escuchar riseras de terror y pues la, la gente está muy loca. Pero. Sí, no, hay gente, hay gente que, se, que se ha quejado así de divagan un chingo y eso sea huevo, güey. De, 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 de eso se trata el programa. Porque a fin de cuentas, este programita lo hacemos para ustedes en el mejor sentido de tratar de contarles historias, pero no tanto en el sentido como si fueran así de: ¿y si la siguiente historia es una historia real para todos aquellos que quieran de verdad cagarse el miedo? A veces sí nos pasa. A veces sí sacamos así, pero es como si tus cuates te contaran esas historias, como si estuvieras en una reunión entre compas y todo ello, y todos ustedes son nuestro co nuestros compas y los queremos un chingo. ¿Poco no, pincheñín? Sí. Bien. Perdón. <laughs> Bien saco tuyo, Sí. No, sí los no, queremos. no los queremos. ¡Los amamos! ¡Los adoramos! Eso. Y les damos todo un... Amores. Y eh, dentro de, ese, de esa parte del divague, del divague bonito de donde nosotros estamos, precisamente es eso, para que ustedes lo sientan un poquito más ameno, un poquito más como si fuera la plática normal en la cual están con sus cuates, sus compas echando desmadrito, echándose una chelita o, o comprando papitas, comiendo, o alguna cosa así, ¿no? En una orgifiesta, lo que ustedes gusten. Y precisamente están hablando con ellos y de repente salen un pendejo que empieza a contar historias de terror. Hola, ¿qué tal? Soy ese pendejo. Y vengo a contarles otra historia que va precisamente más o menos con algo que pasa en Haunted Latinoamérica. Y en esa historia hay una eh, persona de Colombia que habla acerca de una muñeca que le llamó mucho la atención. No voy a spoilerearles para que también tengan la oportunidad de verla y no, insisto, no es crítica, crítica como tal, sino al contrario, si tienen la oportunidad de verlo, véanlo. Eh, sirve de que pueden hacer más capítulos de, de, de Haunted. Y sobre todo que la chica, si es que de verdad esto le sucedió, pues qué culero, ¿no? pero eh, va mucho en contexto con todo esto y es una historia que habla acerca de algo que en algún momento me llegó a contar una personita y dice a las de acá, dice sabes cuando tú tienes 15 años una de tus principales ilusiones es pasarla a todísima madre y junto con gente que quieres, junto con tus amigos, tus familiares y más cosas, más personas. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención es de que le dije a mi papá, ¿sabes qué papá quiero tener 15 años? Y él dijo inmediatamente, a huevo, vamos a hacerte 15 años. Y de hecho, una, una persona, o un meme, no me acuerdo, fue por ahí que leí, que dice, no mames de haber sabido que este, que muchos de los que yo creía que eran mis amigos en mis 15 años, ya ni siquiera los pelos, ni siquiera sé dónde chingados están y hasta muertos están, dice mejor hubiera gastado esa lana en irme eh, a un viaje en vez de darle de comer a 200 a. Uh, sí. como a 200 güeyes que jamás volvió a ver. Pero bueno. Eh, el asunto de todo esto es de que. Eh, esa chica dijo, ¿sabes qué? Eh, cuando tienes 15 años normalmente te regalan una muñeca y precisamente esta muñeca eh, fue la que me causó mucha bronca por situaciones que yo no sabía y que no era de mi conocimiento completo. Dice, resulta que yo tuve los 15 años y fueron unos 15 años un tanto cuanto escuetos porque a pesar de que mi padre me dijo que sí, yo conocía precisamente... ¿Qué tanta era la capacidad monetaria de mi papá? Dice... A veces nosotros... Eh, tratamos de hacer algunas fiestas... Porque en México somos fiesteros... Somos increíblemente fiesteros... Y nos gusta mucho esta parte... De convivir con más gente... Por eso la, la pandemia nos está pegando horrible... ¿Usted no entiende, ¿verdad? <laughs> sí. Chégate yo... Eh, dice... La pandemia nos está pegando increíblemente pesado... Entonces... Una de las cositas que normalmente... <laughs> che clavo. Eh, que normalmente uno pudiera decir... Es eh, necesario, no lo es, pero la gente se hace un huequito, se hace un espacio para poder eh, tener esa fiesta, tener esa tertulia con más gente. A veces hay personas que se endeudan hasta 15 años más para poder sacar una fiesta a toda madre. Dice, pero mi papá, en las capacidades que pudo, dijo: oh, ¿Sabes qué? Vamos a hacer esta fiestecita un poco tranquila para personas que nosotros conozcamos, que sean cercanas y para tus amigos. Y así fue, precisamente, así fue esta, esta fiesta, dice, fue muy tranquila, muy escueta. Y precisamente una de mis tías fue la que me regaló una muñeca. Esta tía, dice, no es una de las tías favoritas, puesto que la, la tía no había tenido como la oportunidad de estar en muchas ocasiones familiares, sin embargo ella de, de su propia voz salió que esta tía quería darme una muñeca. Y pues obviamente mis padres dijeron, ah, pues va, excelente, ¿no? Si es que ella quiere aventarse a, a dar la muñeca, a regalar la muñeca, pues qué chingón. Dice, pasó eh, el momento en el cual se hizo precisamente la entrega de la muñeca y todo fue bonito, ¿no? en ese momento yo estaba muy pendejillo no entendía uh, qué tanto era como la el, el trámite no que se lleva al momento de entregar la última muñeca pero simplemente es eh, alguien pequeño se la pasa a alguien mayor y dice ah, a través de esta muñeca estás dejando atrás tu infancia en la mamada porque ahorita ya eres toda una señorita no pendejadas más pendejadas menos dice esta muñeca yo la conservé puesto que dije bueno si va a ser mi última muñeca dice porque de verdad me lo creí cabrón dice tenía un, un, una, una idea completa de que de verdad esa iba a ser mi última muñeca y dije pues va si va a ser mi última muñeca voy a colocarla en un sitio que sea como un sitio de honor dice yo toda pendeja que estaba pensando en colocarla en un sitio bonito y a ponerle todos mis pinches peluchitos abajo y todo eso Dice precisamente a un costado de mi cama hay un este un tocador, un pequeño tocador con un espejo medianito. Dice, a un costadito hay una mesita que improvisé con unas cajas que quedaba más o menos a la altura y ahí la coloqué a un costado de mi cama junto con todos los peluches que yo había tenido que me habían regalado. Dice, de los 15 años no puedo decir que hubo algo Especial ni nada de eso, sino simplemente de lo que me acuerdo mucho, 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 mucho es de que mi tía, al momento que me entrega la muñeca, yo la veo, pero con un dejo muy extraño. A pesar de que yo veía poco a mi tía, se me hizo muy raro su mirar, su actitud y todo lo demás. Simplemente yo me quedé así de. Qué raro, o sea, se supone que todos estamos felices, estamos echando desmadrito acá con más banda, pero se me hizo extraño y, siendo sinceros, eh, no me dio muy buena espina, pero, dice, yo estaba en mi fiesta, estaba soñada, estaba con mis amigos, estaba con mi familia, yo estaba de verdad disfrutando esa fiesta, dice, después platicando con más gente, me dijeron, güey, yo no disfruté para nada mis 15 años, pero dice, no, yo sí disfruté mis 15 años. Eh, ahí en la mesa de honor, coloqué mi muñeca enfrente de donde estábamos, a un cosadito de donde se colocaba precisamente el pastel, y ahí estuvo. Insisto, llegué a mi, a mi casa, decidí colocarla en un nicho perfecto, y ahí estuvo. Todo estuvo perfectamente normal los primeros días. De verdad todo estuvo, insisto, perfectamente normal los primeros días. Sin embargo, los días posteriores anduvo sucediéndose varias cosas que de verdad me sacaban mucho de onda, puesto que nosotros en ese momento no teníamos mascotas, ni un perro, ni un gato, absolutamente nada. Sobre todo porque mi madre era totalmente alérgica al pelo y al polvo, entonces era una señora que religiosamente cada día de la semana estaba barriendo. Y al momento de que era muy, pero muy pulcra mi madre, dice era un dolor de ovarios muy cabrón porque dice mi mamá era de esas personas dice me, en paz descanse mi mamá era de esas personas que no 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 dejaba de ver errores en donde en cualquier pinche lado oye mija tus trastes güey tú dejaste tus trastes velos a lavar no no los dejas ahí en el pinche lavado los vas a lavar oye mija tu, tu, tus peluches están tirados Levántame esas pinches calcetines que están de aquel lado. Esos zapatos, ponlos de aquel lado recuerdos de Vietnam, ¿verdad? Pinche Claudia. <laughs> <laughs> ya paro, <por> favor. <risa> <risa> recuerdos de Vietnam, ¿verdad? Pinche Claudia? Entonces dice, mi madre era muy eh, controladora en ese sentido. Y en otros, dice, pero pues bueno, dice eh, todo esto pasaba y se suscitaba constantemente. Entonces yo no tenía un desmadre en mi cuarto, porque dice a mis padres, les valía totalmente chosto. Y el chosto más grande que quieras es más 40 kilos de chosto al chilpachole, mi privacidad. Entonces, dice, y era algo que me cagaba mucho porque a mi, mi hermano solamente me llevaba dos años, el cabrón tenía 17 años y tenía su cuarto con su pinche puerta. Dice, yo era la única pendeja que tenía mi pinche, este, mi cuarto, pero solamente con una cortina, cabrón. Dice, imagínate una como señorita, como damita, pues quieres tener un ratito de privacidad no para matarte a pajas como mi hermano, dice, sino simplemente para poder probarte algún vestidito, que esto, que aquello. Y está bien culero que sabes que solamente hay un, un pinche pedazo de cortina que es lo que te separa de los demás cabrones para que puedan asomarte y verte en calzones o verte de las pequeñas chichis que te salieron apenas, ¿no? Dice, eh, eso, dice, eh, me, me condicionó mucho. De verdad, me condicionó bien, cabrón, esta parte. Y. Eh, dice siempre estaba limpio, ¿no? Dice, yo no podía dejar alguna pendejada fuera sin que mi madre estuviera encima de mí. Oye, oye esos pinches tenis, órale, guárdalos de qué lado, cabrón. O no, esa, esa ropa tú vas a lavarla, ¿eh? Yo no tienen aquí a su pendeja lavando su pinche ropa, si la vuelvo a encontrar allá tú te lavas tu pinche ropa durante toda la semana. Oye, que los trastes y entonces dice era una constante, no había nada que no estuviera en su lugar. Sin embargo, en una temporadita chiquita Después de que fue los 15 años y después de que yo coloqué mi muñeca ahí, empecé a encontrar peluches tirados. Y yo me enteraba que había peluches tirados de a diario, porque mi madre era la que a cada rato, desde el otro lado de la casa, o en el sitio donde yo estuviera, ya estuviera viendo tele, ya estuviera trabajando, ya estuviera haciendo mi tarea, inmediatamente escuchaba su grito de, tus pinches peluches. No me quieras ver la cara de acaso me quieres ver la cara de estúpida acaso me quieres ver la cara de estúpida? así de estos pinches peluches te los voy a tirar que la chingada y dice yo, yo subía en chinga y dice llegué a un punto donde de verdad pensé que mi madre lo hacía en afán de chingar dice yo creo que todas las, las chavitas al momento que tenemos determinada etapa y a veces nuestra madre es muy a veces muy recalcitrante en algunas cosas eh, tiene mucho esa manera de decir, oye, es que esto, 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 y dice, no puedo creer que le encuentre peros en todo. Dice, y cuando se suscita esto, a veces llegué a pensar, ¿y qué tal si mi madre lo está haciendo adrede? ¿No te llegó en algún pensamiento así en algún momento? Así de e esto puede ser que si sí se adrede, esto puede ser que ya solita los esté tirando y vienen nada más con ese pandero. Eh, eh, estoy tranquila, voy a chingar a alguien, a ver quién es el más pendejado por acá. Dice, yo de la verdad sentía eso. Yo tenía ese pensamiento y no me gustaba, cabrón. No me gustaba. Entonces, eh, dice, yo llegué a pensar, no mames, pues mi mamá lo está tirando, dice, no tenemos ningún pinche gato que tire los peluches. Dice, y no eran peluches que se cayeran fácil, no era, no era algo que se desmoronara, ¿no? no tenía el grupo de peluches que normalmente tiene un chingo de, de morras como a los veintitantos, que tiene una montaña de peluches por cada güey que se conoce. No, no, no nada de eso, no. De verdad tenía como 5 o 6 peluches y estaban a un costado de la muñeca. Pero sin embargo, esos pinches peluches salían, eh, según mi madre. Ella eh, los encontraba debajo de la cama, los encontraba casi afuera del cuarto. Y todo eso era cuando yo no estaba. Y en determinado momento. Mi madre salió y de esas veces que mi madre salió por cuestiones familiares y tanto mi padre, mi hermano y yo, dice, nos quedamos así de, a ah, huevo, todo tranquilito en casa, sin tanto pinche pedo. Dice, hasta cierto punto dijimos, pues estamos tranquilos, estamos relax. Y en ese momento, dice, yo estaba escuchando música. Dice, yo escuchaba música en un Discman. Imagínate desde cuándo fue todo este pedo. Dice, yo estaba escuchando música en mi Discman. Y dice, estaba escribiendo cosas. Dice, a mí me gustaba mucho escribir pendejadas en mi diario. Y de repente yo siento que me avientan uno de los peluches. Y dice, y volteo. Dice, y me quedaba justamente enfrente la, la cortina. Y me doy cuenta que la pinche cortina estaba quieta. O sea, nadie había pasado. Y me botaron un peluche. Dicen un peluche chiquitito. Que era una imitación de Pokémon, era un Clefairy Dice, luego, luego notabas que eran imitaciones, porque pues, nada no, me estaba viendo de la chingada, de los ojitos, dice, los, los pinches ojitos, luego, luego los notabas que eran una imitación a pesar de que le ponían como la pinche, este, la etiquetita toda pedorra, que le colocaban ahí, que decían algunas cuantas cosas en japonés, que para mucha gente de los 2000 miles, tener algún producto que tuviera eh, kanjis, katakana, hiragana, lo que fuera, eh, les mamaba. O sea, por ejemplo, yo, yo llegué a conocer otakus que guardaban eh, etiquetas de cualquier cosa. Que fuera japonesa para ponerle en sus cuadernos así que de mira, tengo una cosa que vino desde Japón. Este, me paso a retirar, ¿va? <laughs> che, claro. <laughs> Eso es algo que me ofendí. ¿Esa este es una ofenda para mí? Me estás juzgando por mis etiquetas de Kirby, ¿verdad? <laughs> no. Pero dice que ella eh, tenía esa madre que supuestamente era de Pokémon Company. Una mamada así. ¡Pokémon! Pero dice que ese pinche Clefairy salió volando hasta donde ella estaba. Y dice: Pues. No... ¿Qué tal si le dijo: Llámate tu pinche chingadera! <laughs> espérate, espérate. Se pone bien densa las, las cosas. Dice: Yo lo vi. Y pues eh, del otro lado de la cama que me pegó a mí y rebotó. Y dice, por un momento dije, no, pues a ver, y mi hermano se metió, a una cosa así. Dice, me asomo, empiezo a buscar y no mames, no había nadie. Yo no tenía closet. Dice, tenía una cajonera donde ponía mis pendejadas. Y abajo de mi cama había cajas. Dice, y no había nadie que pudiera esconderse debajo de eso. Sin embargo, dice, yo sentí, después de analizar las cosas, que algo estaba muy culero con eso. Que algo estaba... Muy, muy, muy culero con esas cosas. Y en algún momento pensé así de, no mames, ¿qué pedo con esto? Dice, la cosa empezó a ponerse todavía un poquito más extraña. Puesto que en un momento en el cual no estaba mi madre, yo sabía que en algún momento, por alguna pendejada, yo podía dejar las cosas botadas. Pero, dice, me fui a dormir esa noche. Y al otro día, encontré ropa tirada mía. Por un momento llegué a pensar, no mames, qué tal si fue mi hermano. Dice, inclusive llegó un punto donde dije hasta a mi papá, qué tal si vino y esculcó mis cosas, no sé, alguna cosa así, lo que, lo que fuera. Con tratar de, de, de darle como eh, pues una, una explicación a lo que estaba pasando. Dice, pero la cosa se puso muy cabrona y muy culera cuando yo, eh, aprovechando que no estaba mi mamá, y no aprovechando que no estaba mi papá ni mi hermano, agarré el teléfono que estaba en el pasillo, y lo metí a mi cuarto. Dice, el cable era lo suficientemente largo para poder tranquilamente, como morrita de, de película de Estados Unidos, acostarte a la cama y ponerte a chismear con tus amigas. Dice, yo estaba hablando con, junto con mi mejor amiga, y estaba, hable, ya hable, ya hable, ya hable. Dice, estaba tan metida en ese, en, en ese desmadre, y yo estaba totalmente consciente de que no había nadie, porque sobre todo la puerta de la entrada, al momento que la abrías, sonaba. Dice, estaba aturado porque este, se había Enchocado la pinche puerta, entonces sonaba luego, luego, y los vidrios que no tenían este mastique suficiente, vibraban. Entonces dice, <laughs> pues así se llama la madre para pegar los pinches vidrios. Dice, no estaba eh, bien pegada. Y esto hacía que sonara. Entonces dice, pues, yo estaba totalmente consciente de que si alguien entraba en chinga, los, los sacaba. Dice, pero a pesar de que yo estaba ensimismada con mi, con mi cuata, dice, yo estaba al pendiente de que nadie estuviera allá. Y la cortina estaba cerrada. Y en eso, dice, te puedo jurar, de verdad, te puedo jurar por lo más pinche sagrado que tengo, que pude ver perfectamente cómo se abrió mi cajonera y empezaron a jalar la ropa que estaba ahí. Y la empezaron a botar. Dice me dio un chingo de miedo y salí en chinga corriendo Dice hasta dejé a mi, a mi, este, a mi cuata al teléfono Dice me dio mucho miedo y me salí de ahí Dice tanto miedo que me fui a la sala Y hasta que se prendí la tele y le subí un chingo Hasta que de verdad salió, eh, que llegó mi hermano Y ya le dije oye güey no mames acompáñame para allá arriba y todo eso Dice, pues obviamente mi hermano ve madre que está ahí y me pregunta ¿qué pendejo qué pasó? No mames, pendeja, ¿qué, ¿qué fue lo que hiciste? Todo eso, le conté y mi hermano nada más se hizo el pinche loco no así, nada mames, estás bien pendeja y todo eso. Dice: al otro día que fue a la escuela, yo le comenté a, a, mi, este, a mi amiga, oye, perdón, pero es que me pasó esto y esto y aquello. Dice, porque yo al momento de que agarro la bocina, escucho que pues, ya habían colgado. Y dice: No mames, pues ¿con quién estabas? Le digo, pues no, no estaba sola, nada más que simplemente se abrió uno de los cajones, se abrió enfrente de mí y salieron volando cosas. Dice, es que yo escuché gritos. Dice, pues es que sí grité. No, pero dice, yo, yo sé cómo, cómo gritas tú. Yo escuché que tú te, te fuiste y escuché que, que, que estabas lejos. Dice, pero al momento que yo te escuché que estabas lejos, escuchaba gritos y escuchaba a alguien que estaba diciendo, no, 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 no. Gritando. Dice, pero no era tu voz. Era una voz mucho más aguda. No creo que no era tanto así, pero dice, era una voz más, más aguda. Y es un, pues no mames, qué pedo. Dice, eso fue también otra de las cositas que fueron eh, un poquito dándose la siguiente cosa, dice, tal vez yo no me maquillaba mucho, pero eran de mis primeros pininos que me ponía una sombrita, que me ponía un poquito de labial, que me ponía un poquito de, ¿cómo se llama esta madre? ¿Rimel? Rímel. que ponía rimel, que me ponía todas esas cositas dice, en una noche eh, pues yo estaba pensando que cómo me iba a eh, ir para el otro día, porque me habían invitado a ir al cine, entonces desde la noche previa ya estaba preparando eh, lo que me iba a llevar para después de clases ir, tener ya todo listo e irme. Dice, pero. Dice, yo fui al baño. Yo vi a mi hermano que estaba jugando Play, eh, su PlayStation 1, imagínate. Estaba jugando PlayStation 1 en su en su recámara. Porque se escuchaba. Mis papás, los dos estaban viendo la tele en su cuarto. Dice, y, y yo, que estaba ahí. Dice, yo fui al baño. El baño está enfrente, enfrente de mi habitación. Nada más hice un lado de la cortina, me metí al baño, me lavé la carita. Con agua con y con, con jabón. Dice, voy saliendo. <laughs> voy saliendo. Y al momento de que voy saliendo, este, me sucede algo que nunca pensé. Y es que cuando dice, me lavé la cara para poder como maquillarme, para ver más o menos cómo me podría ver, hacer como una, una demo de lo que yo iba a hacer. Una demo. Y el asunto es de que cuando yo abro el, el, el labial, lo encuentro masticado. Dice: ¿Tú has visto cómo, cómo es la, la cera que tiene el pinche labial? Y estaba masticada. ¿Mordidas chiquitas? Está, ¿Medianas? No, dice que estaba totalmente destruido. Pero luego, luego se notaba que había sido mordido. Y veo, dice en el cajoncito donde está mi maquillaje, veo y tiene mordidas. Por un momento dije: No mames, mi pinche hermano fue a hacer esas pendejadas. Fui dice a decirle todo esto a mi hermano y mi hermano estaba perdidísimo con su chingadera dice yo le hablé a mi papá y todo eso de las cosas que había hecho mi hermano y dicen pues es que tu hermano nada más se metió ahí no ha ido a ningún otro lugar para poder pasar por acá tiene que pasar enfrente del cuarto y nosotros tenemos la puerta abierta lo veríamos dice y en toda la tarde que no estuviste ese pendejo estuvo conmigo no hubo ningún momento en el cual este pudiese llegar a, a pasar todo esto y el güey se queda, ella se queda así de, no mames y esto. Dice, y ahí es cuando me doy cuenta que empiezan a pasar más cosas. De las cosas que fueron a, a darse, comencé a entender. De que todo esto comenzó a darse, insisto, a raíz de los 15 años. Y empezaron a ponerse las cosas más extrañas cuando empecé a soñar. Y vaya que había empezado a soñar. Dice, al principio de mis sueños siempre estaba sola. Siempre y me encontraba en una habitación totalmente blanca. En una habitación donde yo me preguntaba dónde estaban las cosas que eran mías. Sin embargo, esa habitación no era la mía. Mi habitación tenía una ventana y esa ventana daba precisamente a la calle. Pero en la habitación donde yo aparecía no había... Nada ni nadie más que la puerta. Era un cuarto totalmente cerrado y había un foco muy, muy maltrecho que estaba a la mitad del cuarto. Yo sabía que mi piso, bien o mal, era un piso de duela. Sin embargo, el piso del otro lado era de azulejo. Sin embargo, tenía, de verdad tenía un chingo. Pero de verdad, un chingo de extrañeza porque yo sabía... Que ese cuarto, yo sabía precisamente que ese cuarto era mío y que me hacían falta mis cosas. No tenía idea de dónde diablos estaban mis cosas, pero yo las necesitaba y yo tenía esa desesperación horrible de saber dónde demonios estaban mis cosas. Y sin embargo, despertaba increíblemente agitada y con esa desesperación. Comenzaron a pasar los días y empecé a tener ese sueño tan recurrente. Una y otra y otra vez era el mismo sueño donde yo me preguntaba que dónde estaban mis cosas. El asunto se complicó un poquito más cuando en una ocasión, meses después de haber estado aguantando tantas cosas, de decirle a mi madre lo que pasaba, de decirle a mi padre lo que pasaba, de que mi mismo hermano se diera cuenta de las cosas que estaban suscitándose, desde el momento en el cual todos estuvieron totalmente conscientes de que ahí, en mi cuarto, estaban pasando cosas extrañas, que hasta lograron llamar a un padre para que fuera y diera su bendición y dijera unos rezos ahí en mi cuarto. Imagínense hasta qué nivel llegó todo esto. Estábamos convencidos de que había una chingadera ahí y que me estaba molestando y que estaba jode y jode y jode. El punto fue que un día de tantos llegó, de verdad, llegó mi tía, porque la habían invitado para unas cuantas cositas que estaba vendiendo mi madre. Ella me habló muy amablemente, me preguntó que cómo estaba, como todas las tías lo hacen, digo, era una buena persona. Yo recuerdo que era una buena persona, un poco callada y un poco tímida, pero muy reservada. Casi no le gustaba pasar tiempo con la familia, como ya les había mencionado. Y dice: cuando esta tía llega, me pregunta varias cosas, que cómo estaba, que cómo iba en la escuela, qué tal los novios, qué tal esto, qué tal aquello, yo le respondí muy amablemente. Y estuvo ahí un rato con, con mi madre, no le tomé más allá importancia. Hasta que en un momento mi madre fue al baño y yo iba pasando porque estaba en la cocina. Y se queda diciéndome, viéndome y me dice: Ven, dice, hija, ¿cómo te has sentido? Le digo: Pues ya me preguntó eso, tía. No, 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 no te has sentido mal ni nada de eso. Dice, pues un poquito cansada por el trabajo, por más cositas y así. Y se queda así de, ok, um, hija, ¿me dejas ver la muñeca? Sí, dice, ¿qué? Dice, ¿me dejas ver la muñeca que te regalé? Y dice, yo estaba así de, ok, ¿Sí? sí, sí, claro. Sí, sí, la conservo, tía. De hecho, traté de ponerla en un lugarcito un poquito mejor y todo eso. Dice, la conduje a mi cuarto. Abrimos precisamente eh, la cortina y fuimos adentrándonos. Y ahí, en ese mismo sitio, ella, sin entrar más allá, simplemente vi que puso una carita de felicidad enorme al ver a la muñeca en un lugarcito bonito. Dice, hija, hasta, hasta se ve bonita, hasta se ve bien bonita la muñeca que, que tú la tienes. ¿Puedo? Yo le dije, sí, pásale tía Dice, se acercó y le acarició la carita a la muñeca Y se queda de, ah, qué bonita la muñeca, hija Bueno, ya voy para allá abajo Dice, eso se me hizo extraño Se me hizo muy extraño Y se bajó mi tía Dice, yo me salí también del cuarto Y fue cuando mi mamá, que había ido al baño Me la topé de frente Insistiendo que el baño estaba enfrente de mi cuarto y se me queda este se me queda mi madre viéndome así como que llora le digo no pues es que vino mi tía y dijo que la muñeca y todo eso y él le acarició la carita y todo eso dice mi mamá se quedó extrañada y dijo mmm, qué raro vamos a ver qué onda dice yo me puse a hacer mis cosas se dio la tarde y se dio la noche mi madre acompañó a mi tía a dejarla hasta su casa en el carro y fueron yo seguí haciendo mis cosas y yo sentí como todas las noches que había algo más ahí en el cuarto. Hasta que en determinado momento llegó mi madre de nuevo. Yo escuché que mi madre entró porque como les dije al momento de que abran la puerta, luego luego se escucha cuando andan empujándola, entro y le digo a mi madre si es que me había traído algo. A mí me gusta mucho que a veces mi madre regresa y me traía que una gelatina, que un elote, que un esquite. Dice, si yo eh, vi a mi madre. Ahí. Y eh, cuando la veo. Mi madre tiene una cara. No tan agradable. Tiene una cara. un tanto cuanto no tanto enigmática, sino un tanto cuanto disgustada, triste, conflictuada. Yo la veo y lo primero que notas es que no me trajo ni madres, pero lo segundo fue su rostro y le pregunté, "Mamá, ¿estás bien?" Y es cuando mi madre se acerca y me dice, "¿Sabes qué, mija, vamos a tirar esa pinche muñeca?" Y yo le digo, "¿Por qué?" Dice, mira, tú estás muy chiquita y sé que tú no te vas a acordar. Dice, tu tía, yo la conozco desde hace mucho. Dice, yo la conozco desde hace mucho. Y tu tía antes convivía mucho con nosotros. De verdad convivía con nosotros. Y era una persona muy alegre. Dice, ahorita ya es muy reservada y todo eso. Dice... No sé si la tiramos. No, no, no sé qué hacer. Y si se la regresamos, vas a ver qué onda. Ah. Dice. Pues tu tía. Dice, tú estabas muy chiquita. Pero tu tía tenía una hija. Y cuando cumplió como 16, 17 años, se murió. Se murió en su casa. Y bien o mal el esposo de tu tía comenzó a deshacerse de muchas cosas de ese cuarto obviamente al fallecer esta esta niña que sería tu prima empezaron a quitarse muchas cosas del cuarto y se quedó ella insistente con que quería tener algunas cosas y si yo jamás jamás había pensado que ella haría estas cosas ella dijo que quería regalarte la muñeca. Y no fue ahorita que hasta fui a dejarla a su casa que le pregunté. Que me animé a preguntarle, "Oye, ¿y esa muñeca qué onda?" Y ahí es cuando me entero que esa muñeca le perteneció a tu prima que murió. Esa cabrona te regaló la muñeca que ella le había regalado a ella en sus 15 años. Como una manera impotente de mantener todavía viva la esencia de su hija a través de la muñeca. Esa muñeca era de tu prima. Y te la regaló a sabiendas de eso, te la regaló a ti. Dice, y ahora con todo esto yo entendía el por qué soñaba con esas cosas. ¿Por qué estaban tan enojados conmigo? Al parecer, mi prima... Todavía estaba por ahí, todavía a través de la muñeca, y se enojaba de las cosas que al parecer a ella no le gustaban. Peluches, labiales, ropa. No era lo de ella. Cuando yo soñaba. Que estaba en un cuarto vacío. Ese cuarto, al parecer, era el cuarto de mi prima que se. que yo me utilizaba como. No sé, como plano para poder entender todo eso. Dice, al final. decidimos que esa muñeca se quedara conmigo. Comencé a hablarle a mi prima. Comencé a decirle que yo iba a cuidar de su muñeca y que tratara de trascender. Comencé a hablarle a mi prima diciéndole que no tuviera miedo, que yo estaba ahí y que yo iba a cuidar bien de sus cosas. No le gustó. Yo despertaba gritando y yo estaba totalmente seguro que la maldita muñeca me estaba viendo. Yo escuchaba pasos mientras estaba tratando de conciliar el sueño. Y está bien culero que estés en tu cuarto y de repente empiezas a escuchar pasos que van alrededor de la cama. Yo escuchaba que alguien se quejaba. Yo cuando me bañaba me estaba poniendo el jabón, me estaba poniendo el champú y me estaba enjabonando completamente. Y de esos momentos en los cuales tú, tú conscientemente cierra los ojos porque tienes que enjuagarte ese maldito champú, podía oler un perfume totalmente diferente que no era de la familia. Yo sabía que algo más estaba ahí. Y que no le gustaba. Me harté de todo eso y confronté a mi tía y le dije, tía, aquí está, la muñeca. Yo no puedo cuidarla. Es de tu hija. Ya me contaron todo a la chingada. Mi tía dice, se quedó viendo y le dijo, bueno, está bien, hija. Yo me la voy a llevar. Discúlpame si es que te conflictó todo eso. Discúlpame. Si es que. Discúlpame si es que esto te hizo pues sentir mal. Perdóname, voy a ver cómo poder eh, componer todo esto. Ella se llevó la muñeca. Después, ella, una semana después, ella regresó conmigo y me, re, me regaló una muñequita. Una de esas que tienen los ojitos de Gotita. Precious Moment, si no mal recuerdo. Y dice, me la regala. Y es una de esas muñequitas que tiene un tamborcito. Y me dice, mira, mira, pues, o sea, esto es como para pedirte perdón, hijita. No, 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 no lo tomes con rencor. Simplemente déjamela, este, <laughs> perdón. No, no, no sé qué fue. Discúlpate en esta, esta muñequita es nueva. De hecho, ahí, ahí viene el precio si es que quieres checar. A mí me gustaban mucho estas muñecas de cuando yo era chiquita, no. Y no sé si te gustan a ti, la verdad. Pero ten, perdón, no, no te voy a volver a molestar. Dice acepté todas esas cosas y agradecí. Pasó el tiempo. No se suscitó nada más ni nada de eso. Muy de vez en cuando soñaba todo eso de nuevo, pero eran con muchísima menos frecuencia que normalmente. Dice, pasaron muchos años y ahorita te das cuenta que yo tengo casi 30, cabrón. <laughs> o sea, habían pasado casi 14 años de ese pedo. Dice, me mudé. Me mudé para aquí. Dice, y sí, decidí traerme algunas cuantas cosas y ese muñequito pues se me quedó como un ejemplo de que las personas puedan redimirse y puedan estar un poquito mejor. La pincha muñeca esta era una muñeca de porcelana con un vestidito rojo. Tenía encajitos en las mangas y ese encajito me gustaba porque parecía que tenía una gota que se dispersaba en cinco gotitas más. En los remates tenía unos detallitos de... Perlas evidentemente falsas. Y su carita estaba muy bonita, era blanquita y tenía un maquillaje muy sutil. Fuera de todo eso tenía unos ojos muy, muy, muy expresivos. Y estaba muy linda, de verdad estaba muy linda. Pero esa hija de su chingada madre, dice yo cuando llegué con mis cosas, empecé a desempaquetar todas las cosas que estaban ahí dice mi novio, mi actual novio, lo vio y dijo, y esta pinche muñequita está muy viejita, güey. No, no, no es como de tus gustos, de quién es, de tu mamá, lo no Le digo es de mi tía. Dice mi mi novio es muy curioso. Dice y a veces, dice yo tengo dos, tres Barbies por ahí y el hijo de la chingada les quita la ropa y hace que se besen o ¿no? me las deja haciendo tijeras, las pinches eh, chingaderas ahí. Dice el hijo de la chingada le empezó a quitar como el petito que traía ese, esa muñequita. Y se dio cuenta que traía velcro. Ceja <laughs> de la chingada. Dice, durante todos esos 14 años que pasaron y en los cuales hasta ella falleció, yo jamás me di cuenta que en esa muñequita nueva que ella me regaló, dentro del maldito velcro, había un encaje con unas gotitas que parecían dispersarse y había dos perlitas ahí. La hija de la chingada me regaló una muñeca que tenía retazos de la muñeca anterior. Hija de la chingada. Como ven. <laughs> Ay, ay. Esa fue otra de las historias que me llamó mucho la atención porque cuando me contaron esa me mostraron eh, me mostraron la muñeca le dije, "Oye, y él, esa madre dice lo que me, güey, ya. yo yo ya qué qué podía hacer con esa mamada." Dice, pues se quedó aquí conmigo. Y dice, pues el, la cosa esa que traía, el, el, parte del relleno también se lo quité y todo eso la volví a rellenar y todo eso. Pero fue. fue una cosa rara porque no te lo esperas de un familiar cercano. Dice, pero a veces no sabes con quién diablos estás. No sabes qué, qué va a pasar o qué, qué demonios va a suceder. Pero dice, siempre se me hizo extraño que pues me diera estas cosas. Como para que tratara de, de vivir a través mío. Dice. No sé si lo hizo con malas intenciones. No sé si lo hice con buenas. Bueno, lo hizo con buenas intenciones. La verdad no lo tengo idea de, de esto. Pero de verdad son de las cosas que más me han choqueado Porque todo el tiempo que estuvo conmigo, esa muñeca me hizo mal. No dormía. Me sentía extrañamente mal. Pero fuera de todo eso, llegó un punto donde se dio, simplemente se dio todo eso. Que fue como fue. No tengo idea más allá de lo que yo sé. Y ella se llevó esas cosas a la tumba, puesto que jamás me platicó, en definitiva, qué fue o por qué lo hizo. Yo solo sé que ya no tengo esos sueños, ya no tengo esos pesares. Y mi tía y mi tío pues ya murieron. Y espero que en esa muerte hayan encontrado paz. Y sobre todo se hayan encontrado con su hija para que la amarran a mi pinche prima, la hija de su pinche madre. Ay, <laughs> ay, ay. Y bueno, esa fue la segunda historia de la noche. Y ustedes disculparán todo el divague que tuvimos previamente, pero se daba más o menos con la misma situación. <laughs> salud eh, no sé si fue por envidia no sé si fue por alguna cosa más pero de verdad siempre se me hizo curioso porque de verdad me, me mostró el peluche y traía una vibra extraña pero no quise hacer más caso de ello sino simplemente dejé que, que pasara dejé que sucediera y obviamente tampoco te quedas eh, clavado más allá de la historia que representa lo que te están dando en ese momento lo que te están entregando en ese momento y te quedas así de wow, fuck. Está muy cabrón realmente todo esto. Pero pues así. <laughs> sí. Uno, uno nunca sabe a veces de dónde y cómo vienen esos regalos. A veces vienen con las mejores intenciones. A veces vienen con cosas muy extrañas. Y bueno. Es hora de ir a descansar, chicos y chicas. Estos fueron dos historias. Ahorita la tía Clau tuvo que retirarse, por eso no está aquí. De verdad, ella estaba muy cansada. O sea, estaba divagando y todo eso, pero estamos despiertos desde la madrugada. Y ya la tía Clau, hoy caminamos un chingo, la verdad. Caminamos mucho, estuvimos yendo y viniendo. Entonces ella se fue a dormir ya. Yo estoy cansado, pero sin embargo, no quise dejarlos sin que tuvieran al menos su nahualada de esta noche y es hora de que los peques nos vayamos a la cama eh, yo creo que estas y la pasada facebook no las quitó entonces esa no, no tengo manera de poder rescatarla. Pero esta yo creo que sí. Este si sí va a salir. Yo creo que el domingo. O a más tardar el lunes. Ya estará en Spotify y en YouTube. Y si es que nos hace falta alguna para ponernos al corriente. Por ahí lo vamos a andar teniendo. Y vamos a hacer un especial de preguntas y respuestas. En la siguiente tulpa de la medianoche. Porque hay personas que también tienen algunas cuantas preguntitas. Que aventarse y en esas este, dentro de esas mismas preguntas hay algunas que son un, un tantito cuanto más personales y todo ello vamos a abrir la posibilidad de que también nos manden sus preguntas, vamos a elegir las mejores y vamos a tratar de responder algunas cuantas cosas en este en comentarlas en vivo, tratar de hablar un poquito acerca de todo ello quizás un poquito con el conocimiento que llevo a tener o con las cositas que me han dicho que he logrado investigar y todo eso, darles quizás alguna respuesta a sus preguntitas. Por lo pronto yo me paso a retirar. Todavía voy a trabajar un ratito más porque soy una pinche burro de carga y básicamente soy una mula que no puedo <laughs> eh, dejar las cosas y al aire necesito terminar más cosas que estoy tomando. Estoy tomando coca simple, eh, sin ron ni nada, simplemente un poquito de coca mm. dice eh, no tengo idea, eh, Adilén eh, a veces el tío Facebook entra y dice esto no me gustó y las quita totalmente no tengo idea de por qué la, la quito y tampoco me llegó una notificación en específico, normalmente te avisa así de, ah, esto no me gustó o eso que escribieron no me gustó. O alguna cosa. Pero en esta ocasión. Pues. Eh, no dijeron más al respecto. Sino simplemente dijeron. Fuck it. A la chingada. Y pues así. Pero está. está. Memorias de Nahual. De ya las dos horas más o menos. Dos horas tres minutos. Una cosita si llevamos de programa. Pero espero les haya gustado estas dos historias. Insisto, si es que quieren ver. Eh, el programa de How that Latinoamérica pueden hacerlo, sin ningún problema, les va a llevar un inclusive una sentada, una sentada pueden aventárselo, son cinco programas de si lo encuentran en Netflix, ahí pueden chutárselo y pues está chidillo, yo digo que está chidillo y, y llama la atención, pero fuera de eso ya quedará en ustedes si es que les gusta, si es que no. Yo paso a retirarme. Voy a seguir trabajando un poquito. Y ya saben, nos pueden encontrar como Memorias de una Nahual a través de Spotify, a través de iTunes y a través de YouTube. Si es que quieren escuchar más podcasts similares o con eh, la misma temática, con divag y con todo eso. Pero, pues, ahí nos andamos viendo en las repeticiones. Por mi parte, ha sido todo. Les deseo una muy bonita noche, un grandioso fin de semana. Y pues eso es todo. Mis redes sociales, ya la saben, pueden buscarme como Danjael Art en las demás redes sociales. O pueden buscarme en mi Facebook. Entre comillas personal, porque de hecho tiene muchísimo tiempo que no es personal. Puesto okay, que casi, casi, insisto, lo mismo que publico en la página lo publico en el otro. Y el, el casi es porque hay algunas cosas que son muy pendejas y simplemente nacen así de mí. Pero me pueden buscar como Luis Daniel Cabrera. Y ahí les va a salir luego, luego, porque está el poñato, monito, pero anda por ahí yo creo que voy a aventarme algunas cuantas eh, preguntitas en Instagram a ratito, voy a poner si es que quieren preguntar algunas cositas, en lo que me agarra tal vez el sueño si es que no termino de hacer algunas cuantas cositas por acá, pero por ahí andamos, yo paso a retirarme muchas gracias por haber estado aquí, pequeños Tulpi Babies esto fue el podcast Memorias de un Nahual pasen Grandiosa noche, abracen a su tulpa y, sobre todo, no dejen de imaginar, no dejen de recrearse en esos eh, lugarcitos donde ustedes se sienten seguros, sin embargo, no saben si es que alguien o algo los está observando. Que debe ser bastante, bastante culero que alguien te esté observando desde la ventana o desde ese espacio oscuro cuando se es de noche a veces uno tiene la certeza de que está uno totalmente solo en su cuarto y te das cuenta de que a veces no es así <laughs> te das cuenta de que a veces hay algo más te quedas pensando en silencio si es que esa cosa en algún momento va a salir gritando o haciendo algún silencio o simplemente haciendo algún ruido también. Pero te quedas a la expectativa de si hay algo. Te quedas a la expectativa de por qué los perros ladran. De por qué todo aparentemente está en silencio. Sin embargo, tal vez puedes escuchar que hay pasos. Tal vez puedes escuchar que hay algo ahí y a pesar de que voltees tienes esa sensación de que ahí está viéndote desde ese punto ciego que tú consideras que no hay nada desde ese punto que piensas que no hay alguien puede que ahí esté esa cosa sabiéndote en espera de que te duermas para poder entrar en tus sueños. Y ahí, ahí no mandas. <laughs> Ahora sí, chicos, chicas, tulpi babies, es hora de ir a descansar. Un pase muy bonita noche. Insisto, esto fue Memorias de un Nahual. Nos vemos en la siguiente transmisión. El, si todo sale bien el día miércoles. Y si no, pues nos vemos hasta el día viernes. Yo creo que sí va a haber. Tal vez, tal vez eh, vaya a haber pajareando. Este <laughs> tal vez vaya a haber pajareando, insisto. Pero um... <laughs> me encanta hacer esas pendegadas. Eh, tal vez vaya a haber pajareando si hay pajareando yo creo que también vamos a colocar un post para tener un tema para el cual hablar el lunes, insisto si es que cómo se llama, si es que se da el tiempo si es que se da todo lo demás lo estaremos haciendo, si no pues hasta el miércoles pasen bonito fin de semana y abracen a su tulpa antes de que ella los abrace a ustedes bonita noche mi nombre es Daniel Cabrera, me conocen como Dan Jael Art. Y vámonos a la chingada. Descansen, bonita noche y un, un, un besazo. Buenas noches. Por cierto, <laughs> salud. No mames, eso estaba bien frío. <laughs> claro, chispita existe y también chispita es amor. <laughs> Thank you